Obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las allá en Cades Barnea. Satanás trabajó para que se admire al cananeo sus obras. En los días del primer éxodo, allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo sus obras. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la promesa. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas Josué y Caleb clamaron: no temáis, subamos hacia nuestra tierra. Gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Cuando Saúl reinaba, Satanás trabajó para que se admire a Goliat y su ejército. En los días de David, cuando Saúl reinaba, Satanás trabajó para que se admire a Goliat y su ejército. Saúl y sus soldados recibieron el
ilusión y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Mas cuando clamó, no temas, hay que quitar el oprobio de Israel. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos Cristo reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos Cristo reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército contra mí, no temerá mi corazón. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos Cristo recibe esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos Cristo recibe esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y cómelo. Escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
mí no temerá. Mi tierra la mente.
Y de la fiesta de Cristo.
dijéramos mejores lucianos, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará a la luna que por sí. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará a la luna que por sí. Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorará como se llora, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige. El primogénito. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo de esta hora, de este día.
Y pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe con su lectura y podamos entender todo lo que nos quiere tratar en esta tarde. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por una oportunidad más que tú nos brindas, Señor, en esta tierra. Mientras estamos de aquí peregrinando, Señor, poco tiempo, quizás unos 20, 30, 60, 70, 80 años, oh Padre, todo es incierto. Pero una cosa tan segura es esa cortina del tiempo que va a terminar, Señor, y tenemos que pasar por esa cortina del tiempo, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio que tú nos estás dando, Señor. Iniciamos este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes, de mensaje de la hora, mensaje que tú enviaste a un profeta, mensajero gentil, que estaba guardado para sabios y entendidos. Y lo revelaste a quieren entender o aprender, oh Padre. Entonces Apocalipsis 10:7 había entrado en la escena cuando estaba el profeta, Señor. Entonces, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a sus siervos, los profetas, oh Padre amado. Entonces, al lecturar estos gloriosos mensajes, también te damos gracias a aquellos varones que lograron transcribir esos audios que el profeta predicaba en ese entonces, Señor, y lograron, para que podamos nosotros leerla tan fácilmente. Pero no es tan fácil, Señor, si no entramos en la esencia de tu palabra, en la escena del autor mismo que eres tú, Padre amado. Ahí encontraremos los puntos, las puntuaciones, Señor, signos de admiración, signos de interrogación. No está por gusto, Padre amado, es para poder entender lo que tú quieres decir, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar la lectura de este glorioso mensaje. Te lo pedimos, Señor, en cumplimiento, Padre, de Apocalipsis 10, 8 al 11, que esta es la promesa final. Ese es nuestro tiempo, Señor, nuestra realidad, oh Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El pacto de gracia de Abraham, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961. Iniciamos y continuamos con la lectura en el párrafo 13. Dice, ¿quién escribió la Biblia? Su organización. ¿Quién es responsable por la palabra? Su organización. Dios es responsable por su palabra. Dios cuidará de los suyos. Dios lo respaldará a usted. Todo hombre que alguna vez tuvo éxito en esta vida fueron hombres que se pararon solos con Dios. De esa manera ustedes se tendrán que parar si ustedes alguna vez se paran. Ahora usted se acerca y dice, por ejemplo aquí, por ejemplo, si usted fuera un metodista y usted se acercara y viera que la Biblia dice el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y usted ve que esa es la realidad, cómo el poder de Dios cayó sobre esas personas y usted dice, yo sé que eso es la verdad, pero si yo lo acepto, ellos me echarán fuera de la organización. Ellos sí lo echarán fuera, de seguro que lo echarán fuera. Ahora, usted tiene que tomar una decisión. Usted sabe que es la verdad. Ahora, vean, el que descree voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la descree, se desvía de eso. Ya no queda más sacrificio por la incredulidad. Usted está en su fin y acabado para siempre. Eso es correcto. Y un pentecostal que llega a ese mismo lugar, aquellos eran pentecostales libres, y ellos tenían la promesa de tomar la tierra y toda bendición que Dios había prometido, Dios se las dio a ellos, pero debido a que la oposición fue tan grande, ellos se regresaron y vivieron en el desierto por 40 años en lugar de encarar el asunto. Párrafo 14. Esa es la misma cosa de la que Pablo está hablando aquí en Hebreos 10. ¿Entienden ustedes ahora? La congregación dice amén. Ahora, eso es escritura, mis hermanos. Y cuando un hombre le da su espalda a la verdad y se aleja de ella voluntariamente, después de que él ve que es la verdad, entonces él es un producto que llegó a su fin con Dios. Correcto. Pues ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque si ellos murieron por el testimonio de todos, de dos o tres testigos bajo la ley de Moisés, con esa clase de cordero, ¿cuánto más vendrá una eterna separación a ese hombre que se aleja de la verdad debido a su organización o debido a su madre o su padre o algún más que le detenga de seguir adelante con Dios? Yo espero que ustedes entiendan esto. Si los lastimo, no la hago con intención de hacerlo.
Yo solo estoy presentando una verdad que yo sé que es la verdad. Tuve que encarar eso, hermanos. Yo sé lo que significa. Yo lo encaré y el diablo me dijo que me iba a morir de hambre, todo lo demás, y que sería un marginado. Mi pastor dijo, tú vas a ser un santo rodador y vas a perder tu mente y vas a terminar en un manicomio. Pero era la palabra de Dios. Y yo lo enfrenté y la recibí y nunca me he arrepentido de haberlo hecho, sino que le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que me dio a hacerlo desde entonces y me he parado solo desde entonces. Oremos. Párrafo 15. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por toda la palabra de gracia que está escrita en esta Biblia, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. 2,5 millones de gente murieron y perecieron en el desierto debido a la incredulidad, y únicamente 2 que creyeron se les permitió cruzar al otro lado. Dios, Padre, yo oro que tú nos ayudes a ver eso y a mirar lo que significa. No nos permita ser incrédulos tu palabra, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Concédelo, Señor, que de esta pequeña reunión a la cual me sentí guiado a venir aquí con mis hermanos y con estas finas personas que están aquí en esta ciudad, yo vine con el mensaje que tú pusiste en mi corazón. Ahora, yo solo puedo sembrar la semilla, Señor. Tú tienes que ser el que le dé el crecimiento. Y yo oro para que el Espíritu Santo riegue esas simientes hasta que produzcan una unión entre los hermanos y entre las organizaciones en esta ciudad y en esta comunidad, a grado de que ellos, que puedan enviar la luz del Evangelio por todo el mundo. Concédelo, Padre. Ayúdanos ahora esta noche, mientras vamos más adelante, avanzando más adelante en tu palabra, en fe por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Párrafo 16. Yo tengo un pequeño tema aquí que he predicado sobre él, pero lo quiero tomar en una manera profética esta noche. Se encuentra en Génesis 22:14, donde quiero empezar. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh, Biblia en inglés. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, el Señor se proveerá para sí mismo un sacrificio. Ahora bien, esto es en la vida de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos que ser simiente de Abraham o nunca llegaremos al cielo? ¡Tenemos que serlo! ¿Es posible que lleguemos a ser simiente de Abraham? ¿Cómo? Únicamente hay una manera en todo el mundo para llegar a ser simiente de Abraham, esa es recibir el Espíritu Santo. Párrafo 17. Ahora, acabamos de repasar sobre eso en California. De atrás para adelante y de atrás para adelante, a través de la marca de la bestia y el sello de Dios, es la única manera que ustedes llegarán a ser simiente de Abraham, pues eso nos da la fe de Abraham. Y Abraham nunca recibió esta promesa mientras estaba en la circuncisión bajo la ley, sino cuando él estaba bajo la gracia, antes de la circuncisión fuera decretada. Por lo tanto, no es nada que podamos hacer para merecerla. Es la gracia de Dios que nos dará por fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La ley es lo que el hombre quiso, no lo que Dios quiso. Ahora bien, queremos comenzar en Abraham. Quiero que ustedes escuchen muy atentamente si pueden. Y a propósito, ¿hubo alguien que repartió tarjetas de oración? ¿Repartieron tarjetas de oración? Se me olvidó preguntarles, ¿y hay tarjetas? ¿Dónde está Billy? ¿Se repartieron tarjetas de oración? La congregación dice, sí, sí, se repartieron tarjetas de oración. Muy bien, muy bien. Entonces, tal vez oraremos por los enfermos al final de este pequeño servicio aquí. Párrafo 18. Ahora, empecemos con Abraham y averigüemos quién fue Abraham y cómo es que llegamos a ser su simiente. Y luego, si realmente nos podemos basar totalmente en la palabra del Señor, entonces quitará todo el temor de nosotros si sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cómo saldrían ustedes y escogerían? Ustedes, caballeros, jóvenes aquí, ¿saldrían a la calle y tomarían a una mujer y se casarían con ella solo porque ustedes salieron y escogieron esta mujer? Si ustedes lo hicieran así, yo no tendría mucho respeto de su concepto. De eso estoy seguro.
Pero ven, pero primero ustedes tienen que saber algo tocante a ella. ¿De dónde proviene? De su carácter. De la misma manera con una mujer escogiendo a su esposo. Ustedes deben pensar en esas cosas porque será su compañía para toda la vida. Y esto es nuestra vida eterna con Dios, o ser totalmente separado y aniquilado en el infierno. Es uno o lo otro. Así que queremos abordar esto sobre las bases de la escritura y saber en dónde estamos, y entonces ustedes tendrán fe para saber. Si ustedes pueden ver a dónde van, entonces ustedes tienen fe para oír. Pero si ustedes no pueden ver a dónde van, solo tropezando en la oscuridad. Ustedes no saben lo que están haciendo. Párrafo 19. Así que Abraham, donde primero leímos de él, para ustedes que notaron las escrituras, yo veo muchos de ustedes. Y yo digo esto reverentemente. Yo observé anoche y también esta noche en una cierta señora aquí. Yo aprecio eso de ella. Ella lee esa Biblia. Donde quiera que yo cito una escritura, ella la encuentra. Me gusta eso. Ella es la manera. Esa es la manera. Respáldenla. Entonces ustedes saben que tienen, así dice el Señor. Alguien me llamó y dijo, hermano Branham, de todo lo que usted ha predicado en los últimos 10 años, nunca ha predicado una sola cosa que yo la haya oído a usted, que no lo haya encontrado escrito en las páginas de mi Biblia. Así es como me gusta. Ven, correcto. Y dijo, yo he escuchado sus cintas. Algunas han sido criticadas. Dijo, yo he oído ante los críticos y he dicho, permítanme mostrárselos a ustedes en la Biblia. Ven, eso es correcto. Eso es bueno. Ven, ese es el Espíritu Santo. Si está en la Biblia, entonces está correcto. Párrafo 20. Ahora tomemos a Abraham en el capítulo 12. Ahora, ustedes síganme en el capítulo. Dios se encontró con Abraham. Él era solo un hombre común, era un anciano para empezar, de 75 años de edad. Así que, hermanos, si piensan que ustedes están muy viejos para empezar con Dios cuando tienen 50 o 60, 70 años de edad, bueno, ustedes no lo están. Abraham tenía 75 años de edad. Su media hermana con quien él se casó, Sara, en ese entonces tenía 65 años de edad. Y ellos eran estériles, no tenían hijos. Y Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación y te voy a hacer un padre de naciones. Y le dio un pacto. Ahora bien, en primer lugar, quiero que se fijen en el pacto. No únicamente le fue hecho a Abraham, sino a Abraham y a su simiente después de él. Ahora, digamos eso juntos. Ahora nos estamos preparando para un servicio de sanidad. ¿Ven? La audiencia repite después del hermano. A Abraham y a su simiente después de él. ¿Ven? Ahora bien, lo que hizo Dios por Abraham, él lo hace por su simiente después de él. Ahora les voy a probar eso a ustedes esta noche por la Biblia y seguramente que esto afianzará lo que les dije anoche. Noten, y a Abraham, a mi lado derecho, y a su simiente después de él, de este lado. Párrafo 21. Yo voy a tomar dos libros y los voy a poner así para que ustedes vean. Este es Abraham. Esta es la simiente después de él. Abraham y la simiente después de él. Dios lo que él hizo con Abraham, él le juró a Abraham y a su simiente después de él. Ahora escuchen atentamente, que no se les vaya a pasar por alto. ¿Cuya simiente sois? Si ustedes están muertos a las cosas del mundo y han sido vivificados en Cristo por el Espíritu Santo, y si vosotros estéis muertos en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso es la Biblia. Ahora, ¿notaron el pacto que él hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis? El pacto no fue, Abraham, si tú haces una cierta cosa, yo haré una cierta cosa. El pacto fue totalmente gracia. No fue, si tú haces, Dios le dijo a Abraham, yo ya lo hice. No es, si tú haces una cierta cosa. Párrafo 22, por último. Dios hizo un pacto con Adán. Adán lo rompió. Cada vez que él hace un pacto con el hombre, Éxodo 19. Él hizo un pacto, lo rompieron. Pero Dios en su determinación, no por medio de leyes o pactos con el hombre, sino por medio de un pacto con él mismo, él estaba determinado a salvar al hombre porque es su hijo. Así que él no únicamente hizo este pacto, sino que él juró por sí mismo.
Y un hombre que jura, jura por alguien que es más grande que lo que él es. Y no hay uno más grande de lo que él es. Así que la Biblia dice que él juró por sí mismo para cumplirlo. Piénselo ahora. Usted dice, bueno, si tan solo tuviera las bendiciones de Abraham, si solamente tuviera la misma promesa que Abraham tenía, usted sí la tiene, sí es de la simiente de Cristo. Si usted está muerto en Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. Usted es simiente de Abraham, porque Cristo es de la simiente de Abraham. ¿Lo ve usted? Eso pone lo interior de nosotros a obrar fe en Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje, El Pacto de Gracia de Abraham, predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 10 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 23 al 32. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de la palabra. Mensaje: el pacto de gracia de Abraham. Párrafo 14. Esa es la misma cosa de la que Pablo está hablando aquí en Hebreos 10. ¿Entiendes? 23. Perdón. Dios le bendiga. Párrafo 23. Ahora bien, para ser simiente de Abraham, ustedes nunca retrocederán en una promesa de Dios. Ustedes siempre guardarán las promesas de Dios. Ustedes permitirán que eso sea verdad sin importarles cualquier otra cosa. Eso es lo que hizo Abraham. No importó lo que alguien más dijo, lo que alguien más haya dicho. Eso no es nada. Dios así lo dijo y eso lo concluye. De esa manera es la simiente de Abraham. Ahora observen, ¿son ustedes simientes de Abraham? Sea la palabra de Dios veraz y la de todos los demás mentirosa. La palabra de Dios. Así que por lo tanto vean, si vienen a ella profesando ser simiente de Abraham y recaen, es imposible. Ustedes mismos se apartan de Dios y no queda más sacrificio para su incredulidad. Ustedes están acabados. ¿Ven? 24. Ahora bien, él lo hizo para Abraham. No fue, Abraham, si tú haces una cierta cosa, yo haré de ti una gran nación y te haré padre de naciones. Él dijo, yo ya lo hice. ¿Recuerdan que la promesa fue totalmente gracia y no había ley mezclada en ella en lo absoluto? No había unos, si tú lo haces, en lo absoluto. Es absolutamente Dios escogiendo a Abraham. Ahora, aun si ustedes no están de acuerdo con una parte de esto, solamente considérenlo en oración. Ahora pueden ver, no es lo que ustedes hicieron, lo que ustedes desearon. No fue el deseo de Abraham. Él era un pagano. Él provenía de la torre de Babel, allí de los valles de Sena, de Sanar, y de la tierra de los caldeos, y de la ciudad de Ur. Y él era simplemente un hombre común y nada que Abraham haya hecho, ni siquiera eran sus deseos. Pero Dios, por gracia y elección, escogió a Abraham. Esa es la manera que él los escogió a ustedes. No es algo que ustedes hicieron, es lo que él hizo. Ahora recuerden, es a Abraham y a su simiente. Párrafo 25. Si ustedes piensan que llegan a ser un ministro o un cristiano porque la gente habla bien de ustedes, o porque se unen a la iglesia para quedarse en la sociedad, o porque esta es la iglesia más grande de la ciudad, sencillamente se están engañando a ustedes mismos. Eso es todo. Ustedes son personas miserables en cuanto al cristianismo. Dios escoge por elección. Romanos, el capítulo 9, el capítulo 8, dice, para que la elección de Dios permaneciese,
Esaú y Jacob, antes que nacieran uno u otro o que tuvieran la oportunidad de hacer una decisión tocante a lo que iban a hacer, Dios dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque Dios sabía lo que ellos eran aún antes que el mundo fuera formado. Dios los escogió a ustedes en Cristo antes que aún el mundo llegara a existencia. La Biblia así lo dice. Puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero, no cuando ustedes vinieron al altar, sino que Él lo hizo antes de la fundación del mundo. La Biblia así lo dice. 26. El anticristo en los últimos días será tan religioso, aún pentecostal, que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Billy Graham dijo la otra noche en su mensaje, él dijo: el diablo anda rugiendo tanto, al grado que él ha engañado totalmente al escogido. Yo pensé: oh, Billy, cometiste un error allí. No puede engañar al escogido, porque están seguros en Cristo. Amén. La Biblia dice que este anticristo será tan semejante que engañará al escogido si fuere posible. Y lo que él hará en los últimos días es que será tan semejante al punto que podría hacer eso. Y él dijo que él engañará a todos sobre la faz de la tierra. Estoy citando Apocalipsis, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esa es la simiente de Abraham, es la escogencia de Dios, no la de ustedes, la de Dios. Dios los escogió a ustedes, ustedes nunca escogieron a Dios, Dios los escogió a ustedes. Y Él puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Hace 2000 años en el Calvario? No, ante los ojos de Dios. Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios vio lo que Satanás había hecho, su programa siendo desplegado, y Él sabía que enviaría a su Hijo y que Él sería una propiciación por nuestros pecados. Y en la mente de Jehová, para conquistar y conservar a su pueblo, Él inmoló al Cordero en su propia mente antes de la fundación del mundo. Y puso tu nombre en el libro como redimido. Gloria, eso es lo que Él hizo. Dios hizo eso. Entonces, ¿de qué estamos temerosos? No es si tú haces, sino yo ya lo hice. 27. Entonces usted dice sobre sanidad divina, hermano Branham, ¿me sanará Dios? Si usted es simiente de Abraham, Él ya lo sanó. ¿Pondrá usted sus manos sobre mí de la manera que lo hace el hermano Robert? Eso no tiene nada que ver con ello. Eso es solo un punto de contacto. En el propio sermón de este hombre dijo: ponga su mano sobre el respaldo del asiento detrás de usted. Ahora, el asiento no tiene sanidad en él, ¿ven? Es su fe en una obra terminada, de que usted ya está redimido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano Branham, ¿sanaré esta noche? Usted ya está sanado. Dios envió el Espíritu Santo. Él les envió sus pastores y ellos predican la palabra y ustedes escuchan. Y Él envió dones de lenguas y de interpretación. Envió profetas y dones proféticos. Y todo está tratando de llevarlos a ese lugar. El pastor no los puede sanar. El hablar en lenguas no los puede sanar a ustedes. La interpretación no los sana a ustedes. El profeta no los sana a ustedes. Los otros dones no los sana a ustedes. Únicamente los apunta a, si es un verdadero don, únicamente los apunta a donde ustedes fueron sanados. Pues ustedes son la simiente de Abraham y ustedes ya fueron sanos y salvos. Y esa es la razón que el Espíritu Santo está tocando en su corazón. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí
Correcto. Es por eso que predicamos el Evangelio. Es por ese motivo que me estoy esforzando. Es por esa razón que los otros ministros se están esforzando. Es para tratar de arrojar esa gran red, sacarla y ver qué es. Y ver qué es que yo no lo sé. Los otros ministros no lo saben. Solo estamos pescando con la red. 28. El reino de Dios es como un pescador que fue a las redes, tomó una red y fue al mar y la arrojó. Cuando la sacó, había sapos, tortugas, serpientes, arañas y peces. Fíjense bien lo que sucede. La influencia del evangelio atrapa a muchos. Y como unas semanas después, la serpiente dice, mire, si yo voy a tener que hacer todas estas otras cosas, ceder mi baraja, mi tabaco, y se regresa directamente al agua. La señora araña del agua se sienta allí y mira para todos lados y dice, ¿me quieres decir que yo no puedo ir a mis clubes y hacer esas cosas allí? Y me tengo que quitar mi maquillaje y dejar que mi cabello crezca y dejar de usar mis pantaloncitos cortos y el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Note, ¿qué era eso? Esa fue atrapada en la red, fue llevada al altar y él fue también. Pero él era una serpiente para empezar y ella era una araña para empezar. La red no tuvo nada que ver con ello, únicamente lo jaló hacia arriba. Y el pez era pez para empezar, ¿ven? Es exactamente correcto. Mis ovejas oyen mi voz, ¿ven? Algunos de ellos son inteligentes y educados y astutos como ellos solos. Eso no tiene nada que ver con ello. Es humildad y el Espíritu Santo guiando, dirigiendo. Y Él nunca los dirigirá a ustedes a una palabra fuera de esa Biblia. Él siempre los mantendrá allí en línea con esa Biblia. Sí, señor, correctos con la Biblia. 29. Cuando usted ve una escritura y usted lo ve aquí y aquí y aquí y aquí y usted le pregunta a su pastor al respecto y él le dice, eso fue para otro día. Si usted es hijo de Dios, no creerá eso, ¿no, señor? Cuando dice Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y usted ve lo que él era, ve la promesa aquí, y el pastor dice, esas son tonterías. No hay nada en eso. Usted no lo creerá, pues usted no es una araña ni una serpiente. Usted es un pez. ¿Ven? Ahí lo tiene. Usted no es un chivo ni un cerdo. Usted es un cordero. Y la paloma no puede posar en nada sino en un cordero. Es de la misma naturaleza, la cosa más grande. Yo creo que prediqué ese mensaje aquí en una ocasión. El cordero y la paloma. Es el mensaje más grande que alguna vez me fue dado por el Señor. Cuando Dios mismo se representó descendiendo del cielo como un ave, la más mansa de todas las aves, la paloma. Y Dios y el Espíritu Santo es la misma persona. Si no fuera así, Jesús tuviera dos padres. En Mateo 1.18, el hermano Branham quiso decir Mateo 1.20, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, él no era un hijo bastardo, él nació totalmente de Dios. Así que él era el hijo de Dios, ¿correcto? 30, así que, cuando él vino descendiendo del cielo, no había otra tercera persona allí arriba hablando, sino que ellos vieron al Espíritu de Dios como una paloma. Eso es lo que era el Espíritu. No la tercera persona hablando, no tres dioses, sino tres oficios del mismo Dios. Dios el Padre en la columna de fuego, Dios el Hijo en carne humana, Dios el Espíritu Santo, en ustedes el mismo Dios. Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, el Padre en mí y yo en vosotros, y vosotros en mí.
Dios tratando de regresar al compañerismo con su criatura que él creó en el huerto del Edén. Él no puede desobedecer sus propias leyes. El hombre es pecaminoso. Cuando él bajó en el monte Sinaí, si alguno tocaba el monte, debía ser pasado con dardo. Pero cuando él se hizo carne, nosotros lo pudimos tocar. Ahora él llega a ser parte de nosotros, ¿ven? Para dirigirnos y guiarnos, para tener compañerismo con nosotros otra vez. Oh, hermanos, hermanos, con cuánto escrúpulo y rudeza la gente toma la palabra de Dios y la hace, y luego alguien recibe un poco de luz sobre ello y corre allá y se organiza y forma una organización y disputa con el que sigue. ¿Por qué simplemente usted no dice que hay espacio para todos nosotros? Marchemos todos hacia Sion. No estamos divididos. Somos cristianos, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, unitarios, dualistas, trinitarios, asambleas, iglesias de Dios, todos. No estamos divididos. Somos cristianos. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y somos llenos con el Espíritu Santo, nosotros somos el producto sellado de Dios. 31. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta que alguien lo haga enojar, tal vez por 2 o 3 años, hasta que desobedezca a Dios una vez. No, ustedes pudieran encontrar eso en el viejo almanaque de cumpleaños de damas, pero ustedes no lo encuentran en la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de tu redención. El destino eterno es decisión de Dios, y luego ustedes son sellados ahí adentro. De esa manera él lo hizo con Abraham. Abraham le creyó a él y le fue contado por justicia. Luego él le dio el sello de la circuncisión como una confirmación de que yo ya lo hice, tú eres mi propiedad. Amén. Eso es. Ahora en Génesis, el capítulo 12, no es si tú haces, sino yo ya lo hice. Amén. 32. Vayamos ahora a Génesis, el capítulo 15. Ahí es donde él le confirmó el pacto a Abraham. Escuchen cuidadosamente. Él confirmó el pacto o firmó el contrato con Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Ahora nos damos cuenta que Abraham dijo: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Él estaba envejeciendo. Esto fue muchos años después. Él dijo: ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el heredero de mi casa es este damaseno Eliezer. Y Dios le dijo que tomara una cabra de 3 años, una becerra de 3 años y sus sacrificios, y un macho de oveja de 3 años, un carnero, y que fuera y partiera por la mitad esos sacrificios, y que tomara un palomino y una tórtola. ¿Me pueden oír? Digan amén. La congregación dice amén. Muy bien. Yo quiero que capten esto ahora. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. El pacto de gracia de Abraham, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961. Continuamos la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafos 33 al 42. Bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, el pacto de gracia de Abraham. Párrafo 33. Ahora bien, él iba a confirmar este pacto a Abraham o firmar el contrato con él. Él ya se lo había dicho: yo te lo daré. Esa es una promesa. Ahora, él lo iba a firmar y probar cómo él lo iba a hacer. Así que Abraham hizo todas estas cosas y él vigiló los sacrificios y ahuyentaba las aves de ellos hasta la caída del sol. Ellos no son, el sacrificio no debe ser contaminado. Ustedes saben, así que él ahuyentaba las aves hasta la caída del sol y a la puesta del sol. Ahora escuchen.
Le sobrecogió el sueño y el temor de una grande oscuridad cayó sobre Abraham. ¿Recuerdan eso? Eso representa muerte a todo hombre, y delante de él estaba un horno humeando. Todo pecador merece ir al infierno, pero más allá de eso pasaba una lucecita blanca, ¿ven? Cada hombre muere la muerte de separación, y el infierno es su condenación, pero más allá del alcance de eso pasaba una lucecita blanca. Obsérvenla. Ella pasaba entre esos sacrificios divididos, entre la cabra, la becerra, el carnero. Él fue y pasó entre ellos, confirmando a Abraham lo que él iba a hacer. 24. Ahora, todo clérigo aquí o en cualquier parte admitirá, el doctor Scofield aquí lo admite, todo el resto de los grandes clérigos saben que ahí fue cuando Dios confirmó el pacto con Abraham. Ahora, ¿qué estaba haciendo él, hermano Branham? Usted llama esto la confirmación del pacto. ¿Qué estaba haciendo él? Esto es lo que él hizo. Él le estaba probando a él lo que iba a hacer con él. Miren, ¿qué hacemos cuando hacemos un pacto uno con el otro o firmamos un contrato uno con el otro? Generalmente quizás salimos y comemos un sándwich juntos, una taza de café o algo. Y luego, después que todo termina, nos acercamos y nos estrechamos las manos y decimos, dame la mano, amigo. Muy bien, yo estoy de acuerdo, te haré cierta cosa. Si yo hice un pacto con algún hermano, por ejemplo, con mi hermano Gene Watt, sentado aquí, yo diría, hermano Gene, el martes iré con usted a Kentucky sobre un cierto asunto. Muy bien, hermano Branham, salúdeme. ¿Ven? Eso es un pacto. Si estos dos hermanos de Arkansas sentados aquí, si yo les dijera, yo me han estado pidiendo los últimos años para que vaya otra vez a Arkansas. Si yo los llamara a ustedes aquí arriba y dijera, hermanos, yo ni siquiera sé sus nombres, pero si yo dijera, haré un pacto con ustedes, una promesa, que la próxima semana yo iré a Arkansas. Gracias, hermano Branham. Eso es un acuerdo, un pacto. Y de esa manera lo firmaremos con un estrechón de manos. ¿No es así? 35. Ahora, en Japón, ¿saben ustedes cómo hacen su pacto uno con el otro? Ellos discuten las cosas y entonces cogen un pequeño frasco con sal y se arrojan sal uno al otro. Esa sal tiene vida, ¿ven ustedes? Si hace contacto, mantiene la sal, conserva. Y esa es la manera que lo hacen. Ellos se arrojan sal uno al otro. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿ven? Y cuando ellos hacen un pacto uno con el otro, ellos se arrojan sal uno al otro. Eso significa que su pacto se debe conservar. La sal los mantiene unidos, evita que se eche a perder. Nada puede echar a perder nuestro contrato. Es un pacto. Nuestro estrechar de manos es compañerismo. Nosotros estamos de acuerdo sobre las bases de compañerismo, que conservaremos nuestro pacto uno con el otro. La sal conservará nuestro pacto, porque no se dañará ni se romperá. Nuestro pacto siempre será guardado. Párrafo 36. Pero en los días de Abraham fue diferente. Miren, cuando ellos hacían un pacto en aquellos días, lo que ellos hacían era matar un sacrificio, partirlo por la mitad, caminar por entre él. En aquel entonces ellos no tenían papel. El papel se acaba de descubrir recientemente, hace unos cuantos años, cuando encontraron que las avispas estaban construyendo sus nidos de la pulpa del árbol, pero ellos no tenían papel, pero sí tenían, ellos escribirían todo lo de sus pergaminos y demás en piel de carnero. Ellos la curtían y luego escribían estas palabras y hacían, y escribían sus escritos. Todos los antiguos escritos se hacían o en roca o en piel. Así que ellos lo escribían o en roca o en piel, y ellos hacían el pacto uno con el otro. Luego ellos andaban entre esos sacrificios, esas dos piezas del animal muerto, y entonces quebraban esto en dos, o mejor dicho, la partían en dos. Cada uno tomaba una parte y juraban. Si rompemos este pacto entre nosotros, que nuestros cuerpos sean como este sacrificio, que representa esto. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios ahora? Él estaba mostrando a Abraham lo que él iba a hacer en el futuro con la simiente de Abraham,
la cual todavía él no tenía. Oh, hermano, él todavía no la tenía, pero tenía la promesa, y eso era igual que hecho. Amén. 37. Dicen, bueno, mi mano está inválida. Yo soy simiente de Abraham. Yo ya no veo mi mano de esa manera. Es cosa hecha. Dios me lo prometió. Está concluido. No importa cómo esté mi mano. Es lo que Dios dice. Esa es la verdadera simiente de Abraham. El doctor dice, no hay oportunidad de que usted sane. Señor, ¿y ahora qué? El padre le responde en su corazón, yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. Oh, doctor, usted es un hombre fino, pero ya está concluido. Estoy sanado. Dios así lo dijo. Eso es verdad. Esa es la simiente de Abraham. Dios así lo dijo. Estoy sanado. Sí, Señor. ¿Ya puede comer? Eso no hace ninguna diferencia. Yo estoy sanado de todas maneras. ¿Ven? Abraham esperó 25 años para que llegara esa promesa. Se fortalecía todo el tiempo. Pasamos en la fila de oración y se ora por nosotros. Bueno, yo todavía tengo esos espasmos musculares. Yo todavía me siento mal. Ya no puedo caminar más. ¿Simiente de Abraham? La simiente de Abraham niega todo lo que es contrario a ella, si es que le ha sido revelado. Ahora bien, yo nunca he sanado a un hombre en mi vida. Y tampoco Oral Roberts, ni Tommy Hinds, ni alguien más, ni cualquier otra persona en el mundo alguna vez ha sanado a un hombre. Si ustedes tratan de hacer al hombre algo grande, el hermano fulano de tal puso sus manos sobre mí, sentí escalofríos, eso solo fue una sensación, eso es todo. Ustedes no son sanos por medio de una sensación, ustedes son sanos por medio de fe. Ustedes no tienen que sentir nada. Ustedes no sienten nada, menos que sea una sensación. Ustedes creen. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? ¿Lo sentiste? ¿Sentiste eso? Encuéntreme una sola escritura para eso. Él dijo, ¿lo creíste? Fe. Dios así lo dijo. Yo soy simiente de Abraham. Yo le creo a Dios. Eso lo concluye. Amén. Párrafo 38. Así que vean, no es algún gran sanador que viene a la ciudad. Su pastor tiene la misma autoridad que cualquier otro hombre. Su vecino, su hermana cristiana, su hermano cristiano, todos ellos cualquiera tiene derecho de orar por usted. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Eso es correcto, todos nosotros, ¿ven? Pero nosotros tratamos de hacer a un hombre muy grande e importante y nos cuesta casi $1,000,000 para patrocinar un programa. Eso no lo sana a ustedes. Es su propia fe en Dios la que produce la sanidad. Si ustedes solo pueden creer lo que Él dijo aquí, Él escribió un pacto con ustedes. Él les dio el Espíritu Santo como confirmación. Oh, hermano, eso es, ¿ven? Esa es la razón que a mí no me gusta poner manos sobre la gente. Alguien dirá, el hermano Branham puso manos sobre mí. Gloria a Dios. El hermano Branham no tiene nada que ver con eso. No ponga sus manos sobre mí, ni yo sobre usted. Ponga sus manos sobre él por fe y créalo. Allí es donde está él. Pídanle a su pastor que ore por ustedes. La oración cambia las cosas. ¿Qué hace? No lo sana. Les da fe para aceptar lo que ya fue hecho. Su sanidad, ¿lo entienden ustedes? 39. Ahora, ¿qué le estaba diciendo él a Abraham? Yo voy a hacer el pacto de esta manera, Abraham. Y él tomó a Abraham y le mostró lo que iba a hacer con Jesucristo, la simiente de Abraham, porque por medio de Abraham vino Isaac, por medio de Isaac vino Cristo, por medio de Cristo fue hecho el supremo sacrificio y todos esos otros fueron simiente natural, Israel, 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 pero por medio de Cristo se abrió el velo, ya sea para el judío o para el gentil, griego, el esclavo o libre, el varón o hembra, para que todos nosotros pudiéramos entrar en la gloria Shekinah, la cual era únicamente para los judíos, pero que ahora era para todo aquel que quiera que venga, que venga. Esa fue la simiente de la que Dios estaba hablando. ¿Qué hizo él con esa simiente? Él lo llevó al Calvario, lo partió a pedazos. Él murió bajo los juicios divinos de Dios. Todos ustedes sabían eso. Como cristianos, ¿qué hizo él?
Él resucitó, Él partió su alma de su cuerpo, su espíritu, su vida salieron de su cuerpo, agua, sangre y espíritu salieron de su cuerpo. Y al tercer día, Dios resucitó su cuerpo y lo sentó a su diestra en el cielo y envió el espíritu de ese cuerpo de nuevo a nosotros. Párrafo 40. Entonces pueden ver lo que Él estaba haciendo, una denominación. Si ustedes están dependiendo en eso, están perdidos. Únicamente hay una sola cosa, que cuando esos contratos se unían, esas letras, de la manera que ellas fueron rotas, ellas tenían que cuadrar cada letra y toda pieza de la piel de cordero partida, rota o de roca, tenía que cuadrar correctamente al unirse. Nada lo podía sustituir. Tenía que ser exactamente lo mismo en la confirmación de eso. Si ellos traían otra pieza y la trataban de hacer que se alineara, no, eso no armonizaba con ella. Tenía que armonizar exactamente de la manera que ella estaba. Y cuando la iglesia sea redimida y se levante en la resurrección, nosotros somos la novia de Cristo, yo digo eso reverentemente, esperando que lo seamos, creyendo que lo somos, por fe lo somos. La novia de Jesucristo tendrá que tener el mismo espíritu en ella que la otra parte del contrato tenía cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Dios confirmándolo. Entonces la misma vida que estaba en Jesús va a estar en su iglesia, y la iglesia va a estar haciendo las mismas cosas que Jesús hizo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, ¿cómo pudiera un incrédulo ver las obras de Dios y llamarlas Belcebú, telepatía mental, o ven las obras de nuestro Señor como? Sí, son inteligentes, educados, seguros, pero están alejados un millón de millas de las cosas de Dios, ¿ven? 41. Él confirmó el pacto en Génesis, el capítulo 15. ¿Captaron eso ustedes allá en la audiencia, cada uno de ustedes? En Génesis, el capítulo 15, Él confirmó la palabra. Y recuerden, escuchen ahora, Él nunca se lo confirmó a Él hasta que Él obedeció completamente a Dios. Él no se lo confirmará a ustedes hasta que ustedes rindan completamente todo. Ahora bien, yo quiero que ustedes mantengan esto en mente. Nuestra hermanita Amis o Duncan o Menonita, lo que fuere. Espero que lo esté captando, eso espero. Eso espero. 42. Ahora, Él confirmó la palabra, vayamos otra vez. Nos pudiéramos quedar aquí por horas, pero no tenemos el tiempo. Ahora, vayamos a Génesis, el capítulo 17. Muy bien. Cuando Él le dio la fuerza, ahora en Génesis, el capítulo 17, el primer versículo, Dios le apareció a Abraham como el Dios Todopoderoso. Abraham tenía 99 años de edad, Sara tenía 89 años de edad. Y desde que él tenía 75 y Sara tenía 65, ellos habían estado esperando esta promesa, fortaleciéndose todo el tiempo en que Dios lo iba a hacer. Nunca se apartaron de lo que ellos creyeron. Esa es la manera. Ahora, Dios vio que él estaba determinado a mantenerse firme. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios ve su corazón, cuando Él le muestra algo, y a pesar de lo que alguien más diga al respecto, es su palabra y usted se queda con ella. Es su palabra y usted se queda con ella, y no se aparta voluntariamente, ignorando la verdad, sino que camina en ella. Dios así lo dijo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, El Pacto de Gracia de Abraham, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafos 43 al 52. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus preciosos mensajes.
del año 610317. Párrafo 43. Dios es espíritu. Él guía a su pueblo en espíritu y en verdad, y su palabra es la verdad. Y Jesús era su palabra. En el principio era el verbo, la palabra. La Biblia en inglés, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire, él apareció allí, ¿correcto? Él apareció allí, ¿correcto? Perdón, fue que se me fue el light. Allí como el Dios Todopoderoso proviene de la palabra hebrea, el Shaddai, lo cual significa, Shaddai significa pecho. En el hebreo, miren, él no era el Dios con un pecho, sino el Shaddai, lo que es el plural, el Dios con pechos. Yo soy el Dios con pechos, el dador de fuerza, el que es suficiente, el dador de vida. Párrafo 44. En otras palabras, él le apareció a Abraham a la edad de 99 años. Y Abraham ya no era más un hombre, hablando en términos humanos, sino era como un pequeño bebé mamando cuando estaba enfermo. Había perdido su virilidad. Y la matriz de Sara estaba muerta. Pero él dijo, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios, madre que tiene pechos. Como el pequeño bebé que está enfermo e inquieto, que ha perdido su fuerza, perdido, tendido allí, estando tan enfermo y sus ojos estirados, igual que esos pequeños bebés en la India. Es la escena más lastimosa. Ven su barriguita hinchada de hambre. La madrecita acostada allí muriéndose, las encías sangrando del pequeño bebé. Pareciera que uno ve sus encías a través de sus labios, toda la carne se desaparece. Su cabecita, uno puede ver dónde sus huesos se unen, lo puede ver acostado allí. Ya no puede llorar más, pues está tan hambriento. La madre le ofrece a usted el bebé, tómelo. Bueno, si usted toma ese, uno puede mirar a miles más que están allí recostados. Párrafo 45. Y nosotros, pentecostales, construimos edificios de millones de dólares. Y seguro, nosotros somos unos verdaderos cristianos. Yo no comprendo eso. No. Tienen en abundancia para alimentarlos. Ahora, eso no es lo que alguien más me dijo. Eso es lo que yo mismo sé. Yo he estado allí. Eso es lo que hago con el dinero que la gente me da en ofrendas de amor. ¿Qué hago con él? Yo voy allá para alimentarlos y darles comida y decirles tocante a Jesús. Eso es exactamente correcto. Nada. No tenemos nada aquí. Yo creo que Jesús viene pronto. Yo no tengo tiempo para grandes cosas y esas clases de cosas aquí. Llevemos el mensaje al moribundo. Eso es lo que él está esperando que nosotros hagamos. Amén. Eso es lo que el mensaje es. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es ir y formar organizaciones. Edifica denominaciones. Edifica grandes edificios y cosas así. Eso está bien. Yo no tengo nada en contra de eso, pero no es lo que Jesús dijo. Él nunca dijo y formar organizaciones y edificar grandes iglesias, grandes edificios. Él dijo predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio?
es el poder y las denominaciones del Espíritu. Perdón, ¿qué es el Evangelio? Es el poder y las demostraciones del Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien en la conjunción y. Una conjunción une la oración. Estas señales seguirán a los que creen. Ustedes no solo pueden llevar la palabra sola. Ustedes tienen que tener la cosa para respaldarla, para hacer que esas señales las sigan. No vayan y eduquen a los paganos. Vayan y prediquen el Evangelio. Demuestren el poder de Dios delante de ellos. Pero nosotros hemos hecho otras cosas. ¿Ven lo que quiero decir? Párrafo 46. Ahora, bien, el pequeño bebé, Abraham era como ese pequeño bebé con su barriguita hinchada. Todas las esperanzas se habían perdido, pero yo soy el Shaddai. Solo reclínate aquí en mi regazo y mama tu fuerza otra vez. Oh, simiente de Abraham, eso es lo que él está haciendo a ustedes. Esta es su promesa. No tomen algo falso de ello. Tomen la promesa. No tomen lo que alguien más tenga que decir al respecto. Toda palabra de hombre sea mentira. No importa cuán verdadera y cuán científicamente probada esté. Sea la palabra de Dios verdad. Acérquense a los pechos de Dios. Con pechos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Si ustedes tienen una manera de acceso para ese pecho, de que él lo sana, entonces echen mano de él. ¿Cuál es esa manera de acceso? Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es para la simiente de Abraham. Párrafo 47. Ustedes dicen, yo no tengo el Espíritu Santo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Arrepentimiento, bautismo y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. El pecho está accesible para el que lo quiera creer. Aleluya. Si ustedes están enfermos y necesitados, no es yo lo haré. Si tú haces esto y eso, ya está pagado. El abastecimiento del nutriente, la alimentación, ya está pagada. Jesús la pagó. Yo soy el Dios con pecho. Vengan para todo aquel que quiera, metodista, bautista, presbiterianos y todos. Reclínense en mi seno. Yo soy el Dios con pechos para mis hijos, la simiente de Abraham. ¿Ven lo que quiero decir? Y el pequeño bebé, no únicamente él es un Dios con pechos, sino que el que satisface, el pequeño bebé toma el pecho de su madre. Yo espero que eso no sea muy ofensivo para una audiencia mixta, pero el pequeño bebé toma el pecho de su madre y no únicamente está sacando su fuerza de la madre, sino que está siendo satisfecho. Mientras lo hace, él sabe que ella es su mamá. Aleluya. Y un hombre o una mujer que se puede reclinar sobre el seno de Dios, ese es mi padre que creó los cielos y la tierra. Él me formó. Él me hizo una nueva criatura. Después que él me hizo una criatura de tiempo, ahora él me hace una criatura de la eternidad. Aleluya. Él fue el que me dio la promesa. Yo estoy satisfecho. No me importa si mi estómago me está doliendo o si mi cabeza me está doliendo, si mis manos están de esta manera o de la otra. Yo estoy satisfecho. Aleluya. Estoy mamando de las promesas de Dios Todopoderoso. Esa es su promesa. Le doy las gracias por ello. Amén. El dador de fuerzas, porción sin grabar en la cinta. Párrafo 48. ¿Morir? ¿Usted va a morir? Oh, yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Oh, yo no quiero morir. Llorando. Cuando menos piensa, una vocecita apacible a través de un sermón
a través de leer la palabra, a través de estar en oración en alguna parte, yo soy tu sanador, yo soy el Shaddai. Oh, eso es. Yo fui herido por tus rebeliones, por mi llaga, tú fuiste curado. Bueno, ¿qué tendré que...? Nada, ya está concluido. La única cosa que tienes que hacer es aceptarlo. Bueno, si yo me vuelvo a unir, si dejo a los de la unidad y me uno a los de las asambleas, o si dejo a las asambleas y me uno a la unitaria, entonces tú no tienes nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con ello. Usted no se tiene que unirse a nada. Él ya ha testificado que usted es su hijo. Reclínate en mi seno y solo continúa mamando. Oh, el doctor viene y usted dice, bueno, doctor, usted sabe, yo le quiero decir algo. Yo le quiero pagar por su servicio científico. Usted ciertamente me ayudó mucho y me dio mucho consuelo. Pero cuando usted llegó al fin de su camino, eso fue todo lo que usted pudo hacer. Si usted va a morir, vale más que usted haga, bueno, doctor, le estoy firmando este cheque y se lo doy dando a usted, pero le quiero decir algo, doctor, yo no voy a morir. ¿Usted no va a qué? Yo no voy a morir. ¿Cómo sabe usted que no va a morir? Yo estoy mamando mi fuerza de nuevo del Shaddai. Oh, ellos salen y dicen, déjenos en paz. No les perjudicará, solo déjenlos en paz. Ellos no está bien. Ellos van a morir de todas maneras. Pero usted sabe de lo que está hablando. Quédese allí mismo. ¿Cómo lo sabe usted? Es una promesa. Abraham, ¿cómo sabías tú que vas a tener ese bebé? Es una promesa. Ven, el Shaddai. Bueno, ¿qué hiciste después que sanaste? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Le pagaste al predicador? Si usted lo hizo, usted hizo mal. ¿Hiciste? ¿Qué hiciste? Yo no tuve que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Yo solamente lo creí. Él me habló y me llamó y recibí su seno. Y ahora yo estoy bien. ¿Cuántos han experimentado eso? Oh, hermano, seguro. Párrafo 49. Ahora, no tenemos el tiempo suficiente para predicar de la manera que me gusta predicar. Yo no soy un buen predicador, pero me gusta hablar tocante a lo que yo sé. ¿Ven? Fíjense ahora. Tenemos esto. Ahora, ¿qué hizo él? Ahora, para ustedes que están anotando estas escrituras, ahora bien, ¿con quién fue hecho el pacto? Ahora vamos a cambiar la posición aquí por un momento durante el siguiente capítulo. Ahora, ¿qué hizo él? Hizo el pacto con Abraham. Díganlo conmigo. Con Abraham y su simiente. ¿Qué es la simiente de Abraham? El hombre y la mujer nacidos de nuevo, que están llenos con el Espíritu Santo. Oh, ahora, hermano Abraham. Muy bien. Veamos si él cumplió su promesa, Abraham. Abraham en Génesis 12 fue justificado, fue llamado a salir fuera por justificación y creyó la palabra de Dios. ¿Es correcto eso? Así también fue la iglesia en el tiempo de Martín Lutero. ¿Es correcto eso? En Génesis en el capítulo 15, él lo separó cuando obedeció completamente y le confirmó el pacto a él por medio de la sangre. Hebreos 13, 12 y 13. Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Es correcto eso? ¿Qué envió él? Un mensaje a la tierra, un mensajero. ¿Quién fue en la edad de la iglesia de Filadelfia? Juan Wesley, predicando santificación. Allí fue cuando él confirmó, separándolos del pacto. Él creyó por medio de justificación. Génesis 12. Él confirmó el pacto por medio de la sangre, derramando la sangre de un carnero y demás en el capítulo 15. Y santificó a la iglesia.
párrafo 50. Ahora, en el capítulo 17, él dio el Espíritu Santo. Fíjese, yo soy el Shaddai. Recuerden ahora que él va a recibir algo dentro de él proveniente de la fuerza de Dios. Así como el bebé que saca la propia fuerza de la madre, del cuerpo de la madre, al mamá. A la iglesia se le dio el Espíritu Santo, sacando la fuerza del Espíritu a ellos. Al estar amamantando la vida, le dio a la iglesia el Espíritu Santo, el dador de la fuerza, su propia fuerza de Dios, dándole una manera de acceso a su hijo débil, que ha confesado su fe, para así darle fuerzas para algo. Aleluya. Ahora él está listo para hacer algo por él. Justificación, Abraham. Justificación, Génesis 12. Martín Lutero, para la simiente de Abraham, santificación. Génesis 15, la confirmación del pacto para la simiente de Abraham. Juan Wesley, santificación. Abraham tuvo una manera de acceso de donde sacar fuerza para su propia condición débil. La propia fuerza de Dios. Amén. ¿Lo ven ustedes? Amén. ¿Cuántos lo ven? Digan amén, amén. La propia fuerza de Dios amamantada a través de una promesa, aleluya. Él se la dio a los pentecostales, el Espíritu Santo sacando la propia vida de Dios y manteniéndola en ellos, aleluya. Como Él los hizo en lo natural allá, Él lo hace en lo espiritual aquí, aleluya. ¿Ven? Para Abraham y su simiente después de él, aleluya. ¿Captan ahora lo que quiero decir? Ahora, recuerden, la iglesia sigue avanzando, aleluya. Párrafo 51. Ahora, bien, también en el capítulo 18. Ahora, esto, puede que ustedes no estén de acuerdo con esto, hermanos. Ahora, muchos de ustedes, ahora bien, ¿creen ustedes que Lutero creería alguna otra cosa aparte de justificación? No, señor. Esa fue su edad. Yo creo que ellos saldrán en la resurrección. Seguro. Muy bien. Santificación. ¿Le pudieron ustedes ir a una buena metodista, a un buen metodista, honesto, que la santificación no es el bautismo del Espíritu Santo? Seguramente que ustedes no pudieran. No dicen la santificación completa. Es el Espíritu Santo. Sí, señor. Ustedes nazarenos y santos peregrinos y demás, ¿cómo creen ustedes eso? Que la santificación es el Espíritu Santo. No lo es. Es la obra del Espíritu Santo, no la llenura del Espíritu Santo. No, señor. Párrafo 52. Luego vino Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. Exactamente correcto. Pero ahora nos queremos detener en la iglesia pentecostal. Solo un momento. Cada una de aquellas se organizó y murieron en sus pisadas. Miren, yo quiero que ustedes se fijen bien. Para ustedes que están anotando las escrituras. En el versículo 4 y 5, después que él lo había llamado por justificación, lo santificó por medio de la sangre del pacto y le dio su propia vida en el capítulo 17, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué le sigue a Israel? Lo saben algunos de ustedes eruditos. El posicionamiento del hijo. En el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en la familia, él era un hijo, pero todavía no era heredero. ¿Ve? El padre todavía no sabía cómo iba a ser ese hijo. ¿Es correcto eso? Así que él tenía un tutor sobre él para criar hasta una cierta edad. Y luego, para ustedes, ministros, llegaban el posicionamiento del hijo. Dios hizo la misma cosa en Mateo, el capítulo 17. Él tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y subieron a un monte alto. Yo prediqué sobre eso una vez aquí, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba mostrando el posicionamiento de un hijo. Párrafo 53.
Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El pacto de gracia de Abraham, predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961. Continuamos. Párrafo 53 dice, ahora noten, en el Antiguo Testamento ellos tenían, el hijo nacía, él era un hijo, pero él tenía un tutor para que lo vigilara, para ver cómo él iba progresando. Y él, el padre siempre conseguía el mejor maestro que podía para su hijo. Cualquier padre podría eso. Y así que el tutor vigilaba al hijo. Y si el hijo solo era un renegado, y él no prestaba atención, y él no escuchaba, él seguía siendo un hijo, porque había nacido en la familia. Él era un hijo, pero no había recibido alguna herencia. Por favor, hermanos, piensen espiritualmente ahora. Y ustedes, hermanas, él nunca recibía una herencia, sin embargo, era un hijo. El padre cuidaba de él. Ese es aquel grupo allá en el desierto. ¿Ven? Él recibía una, él era verdaderamente un hijo, pero no había recibido una herencia. Y entonces el tutor iba delante del padre y el padre preguntaba, ¿cómo se está comportando mi hijo? ¿Cómo se ha de haber sonrojado con eso? Y le respondía, él no se estaba comportando muy bien. Bien, él contrató a un hombre que era justo y honesto y no uno que solo quisiera adular, como decimos, sino que uno que le dijera la verdad. Su hijo no se está comportando muy bien. No presta atención. Yo no le puedo enseñar nada. Muy bien. Él no recibiría herencia. Párrafo 54. Pero, ¿qué si él viniera y dijera, me pregunto hoy día, cuando Dios hizo la misma cosa a la simiente de Abraham, a sus hijos aquí, cuando el tutor, ¿quién es nuestro tutor? ¿El obispo? ¿El presbítero de distrito? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él no anda con rodeos. Él le dice al Padre exactamente lo que está sucediendo. Él viene y pregunta, ¿cómo se están comportando mis hijos allá? Oh, padre, todas tus hijas se han cortado el cabello. Ellos están usando maquillaje. Están actuando como el mundo. Se ponen ropa indecente, ropa que se mira como la de los hombres. Ellas los llaman de ciclistas y pantalones. Y tus mujeres, tus hijas están entrando en eso. Y padre, lo malo es que tus hijos, tus predicadores, lo permiten. Oh, sí, seguro, ellos lo permiten. Todas las cosas que tú enseñaste, porque tienen miedo. ¿Cómo se ha de sentir el padre? Él no los puede llevar más adelante. Son sus hijos. Él tiene que cuidar de ellos. Pero, ¿qué carga es ese hijo? Bueno, ¿por qué no lo están haciendo? Bueno, ellos mismos formaron una organización para tratar de cubrirse, tal como lo hicieron aquellos que edificaron la Torre de Babel. Sí, el padre dice, ellos van a tener el mismo fin también. Ven. 55 párrafo. Y ellos mismos edificaron una torre y pensaron que por medio de su organización podían atraer a todo el mundo a ellos. Pero solo miren lo que están haciendo. Oh, eso desanima al Padre. ¿Cómo se ha de sentir avergonzado? ¿Cómo el Espíritu Santo se ha de sentir al llevar ese reporte a la gloria y decir cómo la iglesia se está comportando? ¿Cómo están aceptando doctrina hecha por el hombre en lugar de la Biblia? La verdad se les presenta a ellos y ellos vuelven sus espaldas y se alejan de ella. Ahí lo tienen ustedes, porque la organización de ellos no lo cree. Sin embargo, ellos saben que es la palabra de Dios y que no hay otra escritura en la Biblia sino esa. Si verdaderamente es la palabra de Dios, será de Génesis a Apocalipsis. Será la misma cosa. Ellos aceptan el rociar en lugar del bautismo. Ellos hacen todas esas otras cosas. Tienen toda clase de credos y todo lo demás. ¿Cómo el padre se ha de sentir? Él no lo puede dar nada a ese hijo. Pero, ¿qué si él viene y dice, pero hay unos? Te diré que ellos verdaderamente son tus hijos. A mí no me importa lo que suceda. Ellos se paran por lo que tú dices. Ellos actúan igual que tú. Ese hombre actúa exactamente como tú. Él dice la misma cosa que tú dices. Si los siervos asalariados están haciendo una cierta cosa, a él no le importa. Es en el negocio del padre. Yo debo estar en los negocios de mi padre. Él lo hace pedazo todo y les dice, no le deberían hacer eso a mi padre. Mi padre dice esto y eso. Y ustedes han tomado los mandamientos de Dios y los han hecho una tradición de hombre. No hay una escritura en la Biblia para tal cosa como esa.
Oh, así que ese es mi hijo. Sí, entonces él verdaderamente cree mi palabra, igual que Abraham, así que él es verdaderamente simiente de Abraham. Así que ahora, ¿qué hacía el padre? Entonces él escogía un cierto día después de que ese hijo fue probado. Ahora, los pentecostales pensaron que tan pronto que nacieron de nuevo y que recibieron el Espíritu Santo, que eso era todo. Ustedes acaban de empezar en ese momento. Fíjense bien lo que él le hizo a Abraham. Entonces, ¿qué hacía él? El padre sacaba al hijo y le hacía una fiesta. Miren, todos ustedes estudiantes de la Biblia saben esto. Le hacía una fiesta y sentaba a su hijo en un lugar público. Le ponía una túnica bonita y lo sentaba ya arriba y efectuaba las obligaciones de adopción o de posicionamiento. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Digan amén. La congregación dice amén. Es la Biblia. Párrafo 56. Regresen a Gálatas, el capítulo 4, y véanlo allí. Pablo está hablando de ello. Él posicionaba a ese hijo. ¿Qué hacía él? Él hacía una ceremonia de adopción posicionando a ese hijo. Y entonces, después que él veía lo que ese hijo iba a hacer, que él iba a guardar la promesa, que nadie lo iba a apartar de ella, es exactamente como su papá. Él se va a quedar perfectamente con ella. Es tajante y que pase lo que pase, él no va a echarse para atrás. Entonces, él decía, yo puedo confiar en ese hijo. Así que él efectuaba la adopción. ¿Y qué hacía él? Después de que él efectuaba la adopción, entonces ese hijo era un hijo posicionado en el reino de su padre y tenía derechos como igual. En otras palabras, si él escribía un cheque, el nombre era tan bueno en el cheque como lo era la de su padre. Entonces él estaba adoptado o posicionado. Dios hizo la misma cosa con Jesús arriba en el monte de la transfiguración. Cuando él, ¿qué hizo él? Él le hizo sombra, lo llevó arriba a un lugar público, llevando consigo a tres testigos, a Pedro, Jacobo y a Juan. Trajo dos testigos del cielo para mostrar que tres son un testigo. Y cuando él le puso su manto en condición glorificada, brillando como el sol en su fuerza, ¿es correcto eso? Y una voz vino del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, amén. Yo lo he colocado a él posicionalmente, ese es mi hijo. Lo que él diga, yo lo respaldo. Él ha guardado mi palabra. Él ha peleado a través de todas estas denominaciones y todo lo demás y ha guardado la fe. Él no anda con rodeos. Él ha sido verdadero. Él siempre está en mis negocios. Cuando las personas lo miran a él, ellos me miran a mí. Este es mi hijo amado. A él oí. ¿Le prometió eso solo a él? No. Por medio de él vino la simiente de Abraham, por medio de la misma cosa. En el versículo 4 y 5, Dios sacó a Abraham y le dio la adopción y le cambió su nombre. ¡Gloria! De Abraham a Abraham. Abraham proviene de la palabra Elohim, el propio nombre de Dios. Él asoció el nombre de él con el nombre de Dios. Dios es Elohim. ¿Cuántos saben eso? El gran Jehová Elohim, el todo suficiente, el que existe por sí mismo, Elohim. ¿Y qué hizo él? Él tomó al H-I-M de su nombre y se lo puso al nombre de Abraham, porque él era Abraham. Dios es el padre de todo y Abraham es el padre de nación. ¡Gloria, Elohim! El padre de todos, Abraham. El padre de naciones, colocado posicionalmente. Gloria, eso es después de su iglesia recibe el Espíritu Santo, después que ha pasado por las pruebas. Vean, los pentecostales pasaron por alto eso. Ellos mismos se organizaron y no pudieron seguir más adelante. Entonces, cuando Dios hace una cierta cosa, dicen, apártese de eso. Ven, nuestra iglesia no enseña eso. Sigan así, pero aquí está lo que él hizo a Abraham y a Abraham y a su simiente después de él. 57. Ahora estamos en Génesis 18, todavía en el capítulo 18. Ahora fijémonos bien. Entonces él lo tomó. Después que él hizo eso, ahora esa es la segunda cosa que él hizo. La primera cosa, él le dio justificación, capítulo 12. En el capítulo 15, él le dio santificación. En el capítulo 18, él le dio el Espíritu Santo al fin de... Fíjense bien.
rápidamente ahora. Todas estas otras cosas tomaron años. ¿Están escuchando? ¿Aman ustedes esto? La congregación dice amén. Todos estos años, desde justificación a santificación, fueron una etapa de años. Desde santificación hasta la confirmación, el Espíritu Santo pasaron años. Pero en el mismo capítulo, Él lo colocó después del Espíritu Santo. Los pentecostales solo tienen 40 y algo de años, ustedes saben. Él empezó a colocar a sus hijos. Martín Lutero predicó justificación. Años y años y años pasaron y vino santificación. Años y años y años pasaron y vino el bautismo del Espíritu Santo. Pero inmediatamente después, los pentecostales hicieron la misma cosa que el resto de ellos hicieron. Entonces, él empezó a jalar a sus hijos que se pararon por su verdad. Y él le dio algo especial. Lo magnificó delante del pueblo con una cierta cosa que lo hizo sobresalir. ¿Ven? Lo posicionó. Párrafo 58. Ahora, luego en el mismo capítulo, él le da a él una señal. Le da a la iglesia pentecostal una señal del tiempo del fin. Después que tenía unos días que el nombre de Abraham había sido cambiado y que él entonces fue posicionado como Elohim asociado con Dios. ¡Oh! Ustedes saben, no es bueno ser un santo orador. La congregación dice amén. Ven, lo posicionó, lo asoció con Dios, le dio parte de su nombre. ¿Y qué clase de nombre tiene su iglesia? Su nombre es, ¿eso correcto? No he venido en el nombre de mi Padre. Y no me recibís el nombre de Jesús. Si otro viniere con, y si otro viniere en su no, propio nombre, en su nombre, en el nombre de la organización, a ese recibiréis. Pero él asoció a Abraham con su nombre y su iglesia tiene su nombre. Hay muchas mujeres finas en este mundo esta noche. Pero solo hay una señora William Branham. Ella es la que se va conmigo. Hay una sola iglesia que vive en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Pudieran fumar un cigarrillo en el nombre de Jesús? ¿Pudieran mentir en el nombre de Jesús? ¿Pudieran robar en el nombre de Jesús? ¿Se pudieran desviar de la verdad de Dios en el nombre de Jesús? Seguro que no. Pero todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Eso es correcto. Ahí lo tiene. Un nombre asociado después de la adopción. Después de la adopción, ahora, él dice, va a haber una destrucción. Sodoma se iba a quemar. Y yo sé que me estoy tardando, pero simplemente tengo que quedarme con en esto solo unos cuantos minutos más, porque vean, mañana en la noche quiero decir algo más. Solo tolérenme unos cuantos minutos más, ¿no harán? Párrafo 59. Noten, él cambió su nombre y luego le dio una señal de que el fin estaba a la mano. Abraham entonces salió. Se sentó a la puerta de su tienda en una mañana calurosa. Se levantó alrededor de mediodía y él miró y vio venir a tres hombres. Y Abraham supo que había algo extraño tocante a ellos. Así que salió corriendo. Alguien dijo el otro día, un judío convertido. Dijo, eso mostró que esos tres hombres eran Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Tonterías! Él no dijo, mis señores, como un pagano. Él dijo, mi señor. Los fue el que llamó a los dos ángeles, señores. Él, descarriado allá. Eso muestra exactamente la misma clase que vive hoy día, lo que hace de Dios cuatro o cinco personas diferentes. Dios es un solo Dios, correcto. Mi Señor, dijo Abraham. Lo dijo, mis señores, a dos de ellos, pero había tres de ellos allí. Y Abraham reconoció que había un solo Dios entre ellos, mi Señor. Mírenlo. Y recuerden, no era un señor con minúscula. Era Elohim, mi Señor. Elohim, Jehová se encaminó hacia la tienda. Oh, escuchen esto. Todos estaban temblando. Y cuando menos pensaron, se sentaron allí y empezaron a conversar. Quisiera tener tiempo para enfatizarlo. Ustedes léanlo en el capítulo 18, párrafo 60. ¿Cómo se sentaron ellos allí? Ahora, esperen. ¿Qué estaba él haciendo? Él le estaba mostrando esto a Abraham, lo que él le iba a hacer a la simiente de Abraham. Miren, ¿qué iba en camino? Después
que él había sido justificado, santificado, lleno con el Espíritu Santo en tipos y sombras, y había sido posicionado. Entonces él vino y él les estaba dando una señal de que el fin estaba a la mano. Él descendió para destruir el mundo perverso y pecaminoso de Sodoma. ¿Es correcto eso? Ahora recuerden, Jesús dijo, ¿le creen ustedes a él? Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, allí estaban, ellos se quedaron y platicaron. Observen, dos ángeles fueron a Sodoma para predicar el Evangelio. ¿Es correcto eso? Dos ángeles fueron allá a Sodoma para predicar el Evangelio, un moderno Billy Graham, predicando a esos pecadores y demás. No se hicieron milagros, hicieron un solo milagro, lo cegaron. El predicador, el Evangelio ciega al incrédulo. Y así que ellos fueron allá para predicar el Evangelio. Y esa fue la señal de ellos, el predicar del Evangelio. ¡Sálganse de este lugar! ¡Dios lo va a quemar! ¿Es correcto eso? ¡Se va a quemar! ¡Sálganse de aquí! Ese es el evangelista Billy Graham y esos hombres predicando. Pero observen a este que se quedó allá con la iglesia elegida, con Abraham. La simiente de Abraham. Ven, ella estaba todo y su grupo. Párrafo 61. Ahora, siempre hay tres clases de personas, el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Ven, miren, el incrédulo y el manufacturado se quedan juntos, pero el verdadero creyente, él mismo se separa, lo cual lo hace a él la iglesia. ¿Me están entendiendo? La congregación dice amén. Ahora, todas esas grandes organizaciones allá y todos aquellos que estaban cooperando disfrutaron de un gran tiempo. Párrafo 62, por último, y alguna gente se ríe de Billy Graham. Permítanme detenerlo aquí un momento. Por ejemplo, un hombre que ha influenciado a mucha gente como Billy Graham. Mucha gente dice, ¿por qué él no es pentecostal? No puede ser pentecostal. ¿Tiene Billy Graham una parte en ello? Sí, usted es gente espiritual. Despierten ahorita por un minuto. Pónganse a pensar, ¿cuál es su nombre? G-R-A-H-A-M. Yo sé que ustedes piensan que eso es locura. Solo esperen un momento. H-A-M, Abraham. Ven, él tiene un mensaje de arrepentimiento y no hay nadie que le pueda hallar una sola cosa para difamar el mensaje de ese hombre. Él expone arrepentimiento perfectamente bien. Correcto. Él lo predica como si estuviera la casa en llamas. Ven, correcto. Dios los llamó para hacer eso. ¿A dónde es que él va? No a los pentecostales, sino a esos grupos denominacionales que están en ese caos allá en Sodoma. Maquillaje y toda la clase de mujeres y andando en pantaloncitos cortos y que cantan en coros. Y los diáconos casados 3 o 4 veces. Y los pastores de la misma manera. Toda clase de esas tonterías allá. Ve y predícalo, Billy. Quédate con ello. Él no puede hacer nada más que eso. Pero recuerden, había uno de ellos que se quedó allá y le dio una señal de Abraham. ¿Es correcto eso? A la iglesia elegida, no a los grandes reflectores, a los grandes centros del sistema y a las grandes cosas adornadas, los grandes programas y demás. Hubo uno que se quedó allá en Abraham. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Y él le dio una señal de que el tiempo estaba a la mano. Fíjense bien lo que él hizo. Ahora recuerden, como él lo hizo con Abraham, él le hace también a su simiente. Observen a Jesús confirmándolo, diciendo que sería de esa manera. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el pacto de gracia de Abraham, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 63 al 72. Continuando con la lectura del mensaje El pacto de gracia de Abraham. Párrafo 63. Ahora observen. El ángel estaba sentado. No un ángel, era Dios. Él estaba sentado con su espalda vuelta hacia la tienda. Él dijo: ¿Acaso no es extraño? Abraham, solo unos cuantos días antes de eso, su nombre había sido cambiado
y allí estaba un forastero. ¿Cómo supo él que su nombre era Abraham en lugar de Abraham? ¿Dónde está Sara, tu mujer? No S-A-R-A-I, Saraí, sino S-A-R-A, Sara, un nombre de princesa. Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía él que estaba casado? ¿Cómo sabía él que su nombre era Abraham? ¿Cómo sabía él que él tenía una esposa? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? Ahora observen. La Biblia dice que Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ella no era como las mujeres modernas, que tienen que tomar el lugar del esposo y ser una policía en las calles y en todo lugarcito. Con razón no hay empleo para los hombres, correcto. La mujer tomó el lugar de él. Esta es una nación de mujer. Ustedes saben, tienen un número de mujer, un nombre de mujer y todo lo demás, que muestra que ella es una mujer y una mujer la controlará, correcto. Ella se quedó en la tienda. Ella se quedó aparte. Hombres extraños estaban allí. Y escuchen, esta es la razón que él lo llamó a él Abraham. Él dijo, yo, pronombre personal, yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa que te di. Yo te la di. Esa es la razón que él sabía que su nombre era Abraham. 64. Y Abraham le acababa de dar de comer carne de un becerro. Le dio a beber leche de la vaca. Hizo que le cocinaran unos panes de maíz y mantequilla. Comió mantequilla, pan de maíz, o mejor dicho, pan y pasteles, y bebió leche. Y comió carne de un becerro. Y era Dios en carne. Correcto. Miren, si ustedes quieren discutir con la Biblia, vean si no es S-E-N-O-R con mayúscula, Elohim. Abraham fue el que habló con él. Abraham lo llamó Señor Dios. Así que creo yo que él debió haber sabido. Él era el que estaba hablando. Alguien dijo, ¿usted no cree eso? Yo ciertamente lo creo. Toda palabra de ello, ustedes solo observen cómo se lo declara a la simiente de Abraham. Ahora, dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa que yo te di en el tiempo de la vida. Hace 25 años yo te llamé bajo santificación. Yo te di la confirmación del pacto. Yo te llené con mi propia vida y te nutrí hasta este lugar ahora para darte fuerza, para que recibas esto que yo te prometí. Y ahora yo te voy a dar una señal que voy a quemar esta tierra. Y el tiempo está a la mano, porque tú tienes una simiente que te va a seguir. ¿Ves? Él dijo, yo voy a hacer esto por ti, Abraham. Y Sara, atrás en la tienda, dijo, como que se rió entre sí, diciendo en su corazón, escucha, iglesia, no falles en verlo. Las escrituras mismas están hablando. Sara se rió entre sí, diciendo, ¿cómo pudiera yo, una mujer anciana, cerca de 100 años de edad, y mi marido, perdónenme, hermanas, ser una esposa y tener deleite con mi marido como un hombre y una mujer joven? Bueno, él es, en otras palabras, su virilidad. Él está. Eso había cesado hace muchos años y ella y ellos eran ancianos. Dijo, ¿cómo pudiera tener deleite otra vez con mi marido? Lo llamaba Señor. Dijo, él también está anciano y ha perdido su fuerza. Nosotros ya no somos jóvenes para vivir de esa manera. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? 65. Y el hombre, Dios habitando en carne, el hombre con su espalda volteada hacia la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara diciendo en su corazón que esto no puede ser así?
le dijo lo que Sara estaba haciendo y lo que Sara pensó en su corazón cuando ella se rió entre sí. ¿Correcto eso? La congregación dice amén. ¿Cuándo fue eso? Solo un poquitito antes de la destrucción. Él le está haciendo la misma cosa a la simiente de Abraham y ellos no lo reconocen, hermanos. ¿Ven lo que quiero decir? Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, el posesionamiento del Hijo y Dios habitando en su iglesia, en carne humana, comiendo, bebiendo como un hombre, el Espíritu Santo, Dios mismo habitando en los hijos de Abraham, manifestando la misma cosa, al igual que Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo captaron? 66. Ahora, una cosa más. ¿Qué sucedió entonces? Para recibir el Hijo venidero, ¿qué hizo él? Él tenía que hacer algo con Sara y con Abraham también. Miren, él era. Ahora, hermanas, estamos en una audiencia mixta. Ustedes perdónenme, pero había cesado de ser marido y mujer, así que él tenía que hacer algo en ellos. Ahora, Sara, la Biblia dice que su matriz estaba muerta y que Abraham, como un hombre, estaba ya como muerto. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Los años de ellos de ser marido y mujer en lo sexual habían pasado hacía muchos, muchos años. ¿Qué hizo él? Ahora sí, él. Nosotros sabemos que él tenía que hacer algo con Sara, porque su matriz estaba muerta. Él tenía que hacer la matriz de ella fértil. ¿Es correcto eso? Bueno, las mujeres no fumaban cigarrillos en aquellos días, así que ellas no tenían que criar con biberones a sus bebés con leche de vaca en biberones. La única manera que ellas tenían para criarlos era el pecho. Así que, siendo ella una mujer anciana como lo era, Dios le tuvo que formar venas de leche allí, pues ya se habían secado. 67. Y yo les quiero preguntar a ustedes algo mientras sigo adelante. Perdónenme, hermanas. Estando en una audiencia mixta, pero ustedes escuchan a su doctor. Yo soy su hermano. ¿Cómo pudiera entrar una mujer anciana de 100 años de edad en dolores de parto y dar a luz un niño? Si una mujer de 45 años entrara hoy día en dolores de parto, el doctor tendría algo allí para ayudarle a respirar y todo lo demás para ella. Y aquí está una mujer de casi 100 años de edad, sin ninguna ayuda de respiración artificial. Él tenía que hacer algo. ¿Qué hizo él? Él simplemente la hizo nueva otra vez. ¿Me lo puede probar? Sí, señor. Ellos hicieron un viaje de 300 millas, 480 kilómetros, hasta Gerar. Y cuando ellos llegaron allá, esa abuelita, Abimelec, se enamoró de ella, la mujer más hermosa que él alguna vez había visto. Abraham se enderezó, su cabello se volvió negro otra vez. Sara llegó a ser hermosa. Vean, él simplemente hizo una nueva criatura a ellos para que pudieran vivir juntos otra vez como un hombre y una mujer joven. ¿Qué estaba haciendo él? Él lo tenía que poner en condición para recibir el hijo prometido. Amén. 68. ¿Qué es lo que sigue después de que esta señal se vaya? Dios va a poner en condición a los hijos de Abraham, preparándolos para recibir el hijo prometido. Amén. ¿Cómo lo vamos a recibir a él? No lo podemos recibir a él en estos cuerpos. Lo vamos a encontrar a él en el aire. Alabado sea Dios para siempre. La trompeta sonará. Los muertos en Cristo se levantarán y nos seguiremos a encontrarlo a él en el aire. ¿Qué está haciendo él? La última señal antes de la transfiguración. La última señal antes del rapto. Pues en cualquier momento la bomba atómica va a destruir el mundo. Pero antes que eso suceda, Jesús vendrá. Amén. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos a los que durmieron.
porque sonará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Un anciano será joven, una anciana será joven otra vez, y seremos acondicionados para encontrar al Hijo prometido que viene. ¡Gloria! ¡Aleluya! Y no vamos a cambiar el orden de Dios. ¿Qué sucedió? Así como el ángel tenía vuelta su espalda y le estaba mostrando esa señal a Abraham, él continuó todo a través de justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, el posicionamiento de los hijos, dones y órdenes saliendo, y luego mostrando su última señal antes de la destrucción. Y luego cambia a la simiente de Abraham. Pudiera acontecer antes que se termine la reunión. El anciano hermano Kit, sentado aquí, y la hermana Kit, veteranos de guerra una vez, en un momento, ellos estarán parados allí y llegarán a ser un hombre y una mujer joven otra vez, transformados. ¿Por qué? Tenemos que ser transformados. Era totalmente imposible para que ese hombre anciano tuviera relación sexual con su mujer. Era totalmente imposible que ella concibiera y diera a luz un hijo si lo sobrenatural no hubiera acontecido. Y de la única manera que se podía haber hecho era por una transformación de su cuerpo. Él había vivido con ella desde que ella tenía 18 años de edad o 16. Era su media hermana. Él se casó siendo ella joven y ella era estéril y él era estéril. ¿Lo pueden ver? Y así que él les tuvo que transformar su ser físico para recibir al hijo. Amén. 69. Oh, iglesia, él tendrá que transformar este cuerpo físico para que seamos arrebatados. No nos podemos ir en esta clase de cuerpo. Él transformará nuestro cuerpo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados en las nubes para ir a recibir al Señor en el aire. No podemos subir de esta manera. Vemos cada señal: justificación, santificación, llenura del Espíritu Santo, el posicionamiento del Hijo, la última señal siendo dada. Amén. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. O simplemente voy a tener que cortar aquí. No puedo seguir adelante. Inclinemos nuestros rostros. Iglesia del Dios vivo, Dios les tenga misericordia. No se quisieran escapar de estas viejas barreras de sonido aquí y estar listos para encontrarlo a Él. Si hay personas que no están listas para encontrarlo, y ustedes saben que si la trompeta sonara, que ustedes todavía estarían ligados aquí a la tierra para pasar por esa grande y horrible tribulación, como aquellos que fueron rechazados del arca. Ellos murieron en el agua, niños, adolescentes. Ellos estaban sin misericordia. Todos ellos se ahogaron y sus cuerpos muertos flotaron sobre el agua y los cuervos y los zopilotos se los comieron. Aquellos que estaban en el arca fueron salvos. En los días de Noé, todo lo que era pecaminoso fue destruido. En los días de Sodoma, todo en Sodoma se quemó. La mujer de Lot se convirtió en un pilar de sal, miserablemente degradada. Pero ninguna de esas cosas tocó a Noé, ninguna de ellas tocó a Abraham, y tampoco ninguna de ellas tocará a la simiente de Abraham. 70. Yo les he traído el evangelio. Yo mismo no me he llamado esto, pero ustedes han dicho que creen que Dios me llamó para ser su profeta. ¿Qué significa la palabra profeta en hebreo? Un intérprete divino de la palabra escrita. La palabra del Señor vino al profeta o al vidente. Yo les he dicho la verdad. Ahora, ¿recibirán a Cristo como su salvador, sanador, bautizador, rey venidero? Si ustedes no están listos para encontrarlo en el aire, si él viniera esta noche y ustedes saben que no están listos, ustedes mientras sus rostros están inclinados,
levantarían sus manos y dirían: hermano Branham, ore por mí. Dios, ten misericordia de mí. Yo sé que no estoy listo. Ahora depende de ustedes. Yo no. No es tiempo de rogarles. Es tiempo para despertar y ser hombres o mujeres. O si su corazón ha renunciado el día de gracia por el pecado, entonces ustedes, no importa en qué condición estén, ni siquiera lo sabrán, pero hay algo en ustedes que los ha despertado para permitirles comprender la hora en la que estamos viviendo. ¿Y ustedes quieren ser recordados en oración? Levanten su mano. Dios lo bendiga a usted, y a usted, y a usted, a usted, a usted, a mi derecha, a usted, y a usted, y a usted. Dios lo bendiga. Eso demuestra que el Espíritu Santo todavía le está hablando a la gente. La puerta todavía no está cerrada. Amén. Pero escúchenme como su siervo. La hora viene cuando ya no levantarán más sus manos. Eso ya le ha pasado a mucha gente. Hay gente sentada aquí mismo ahora que yo sé, en el nombre del Señor, viendo allá a la audiencia y viendo esa oscuridad sobre ellos, yo sé que deberían haber levantado sus manos y no lo hicieron. Ellos renunciaron su último día de gracia por el pecado. Se apartaron de la verdad, cometieron. El que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. 71. Padre Celestial, ellos levantaron sus manos. Yo he hecho lo mejor con tu palabra. Eso es todo lo que sé. Yo la he dicho exactamente como tú me la revelaste. Hemos esperado mucho tiempo y ahora hubo muchos que levantaron sus manos, una docena quizás, en este edificio, quizás más, quizás menos, pero yo diría que tú los conoces a todos. El Espíritu Santo les habló a través de la palabra. Ellos comprenden que no están listos para irse. Padre Celestial, si una persona es lo suficiente sincera como para levantar su mano y testificarte que no están listos y ellos desean estar listos, ¿no acondicionarías tú, Padre misericordioso y bondadoso, sus corazones esta noche para la pronta salida, para encontrar el Hijo prometido? Él ha sido prometido ahora por 2000 años. Hemos esperado por él y pronto vendrá, porque vemos que todo lo que él le hizo a Abraham, él lo ha hecho a su simiente. Amén. Tenemos la última señal con nosotros ahora de que tú, Dios, estás manifestado en carne humana. Ellos levantaron sus manos, Señor. La Biblia dice que tu propio Hijo, Jesucristo, dijo: el que oye mi palabra, y Dios, yo se la traje a ellos, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Gran Jehová, Elohim, por medio del nombre de Jesucristo, yo te los doy como señales de tu palabra y del sacrificio de tu amado Hijo, y por medio de la presencia del Espíritu Santo, quien trae la palabra y la manifiesta a la gente por medio de carne humana. Ellos son tuyos. Haz con ellos como mejor te parezca, Señor, pues están en tus manos. Tus ministros aquí los guiarán de aquí en adelante. Que ellos vayan directamente a alguna buena iglesia y se bauticen en el bautismo cristiano, y que luego ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo y sean posesionados en el cuerpo de Cristo. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Párrafo 72. Faltan 5 minutos para las 10. Yo no tengo tiempo para una fila de oración. Yo lo haré mañana en la noche, lo haré si es la voluntad del Señor. Solo terminaré mi mensajito y luego haré mi fila de oración. ¿Están enfermos? ¿Están necesitados? Levanten sus manos si lo están. Dios los bendiga. Si ustedes están enfermos y necesitados, yo les dije que en esta Biblia, que Dios, lo que Él hizo allí con Abraham, Él también lo prometió a su hijo, sus hijos de Abraham. Y la principal simiente, hijo de Abraham, hizo la promesa. Como fue en los días de Sodoma,
Así será en la venida del Hijo del Hombre, exactamente la misma señal que Dios le mostró a Abraham de que el fin de los creyentes pecaminosos, mejor dicho, de los profesantes pecaminosos, estaba a la mano. Así sería en los días de su venida. ¿Es correcto eso? Ahora, yo soy su hermano, un hombre. Ahora, yo les voy a pedir que estén muy quietos solo por un minuto, por favor. Sean muy reverentes. Yo soy su hermano, un hombre. No importa lo que Dios hiciera conmigo, Él lo tiene que hacer con ustedes también, para que funcione. Jesús era el Hijo de Dios, quien vino a la tierra. ¿Creen ustedes eso? Y cuando Él vino a la tierra, ¿qué hizo Él? Hubo ocasiones en las que Él fue entre su pueblo, que no creían en Él. Las iglesias de ellos alejaron a la gente de Él. ¿Es correcto eso? La congregación dice, correcto. Eso es lo que ellos están haciendo hoy en día. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, el pacto de gracia de Abraham, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, párrafos 73 al 79 y concluimos. Bien, hermano, continuando con el mensaje, el pacto de gracia de Abraham, párrafo 73. Lo encontramos a él en la edad de la iglesia de la Odisea, afuera de la iglesia, tocando, tratando de volver a entrar. ¿Ven? Ellos han hecho la misma cosa hoy día y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mas a todos los que le creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es correcto eso? Ahora bien, les voy a pedir algo. Ustedes inclinen su rostro, ustedes que están enfermos. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, ahorita por medio del sacrificio sangrante, partido, y que envió al Espíritu Santo aquí? Y si ustedes creen que yo soy su siervo, si ustedes quieren, no, yo no voy a decir eso. Yo soy su siervo. Ni siquiera soy digno de ser llamado un ministro, mucho menos un profeta. Pero si ustedes creen que yo les he dicho la verdad, no me crean a mí, sino crean lo que dice la palabra. Vean si Dios cumple su palabra. Él está sentado a la diestra de Dios y es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? ¿Es verdad eso? ¿Dice eso la Biblia? Bueno. Si Él es el mismo, Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y por los siglos, si ustedes lo tocaran con sus debilidades, ¿cómo actuaría Él si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? De la manera que Él actuó cuando la mujer tocó su manto, ¿lo pudieran ustedes tocar a Él? La Biblia dice que sí. Bueno, entonces Él actuaría de la misma forma. 74. Entonces recuerden que él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Miren, la vid no lleva nada de fruto, los pámpanos llevan el fruto, pero reciben la vida de la vid. ¿Es correcto eso? Miren, él está aquí, nosotros somos los pámpanos. Si tienen algo mal con ustedes y necesitan ayuda de Dios, yo les pido que oren y digan, Padre Celestial, ese hombrecito agotado, sin educación, que está parado allá arriba, calvo, él no me conoce y solo es un hombre, pero él me dice que tú eres el mismo y que hiciste esta confirmación de que, y todo lo que yo veo, veo que es verdad, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, posicionando al Hijo, dándole a él el nombre, el hombre tomando parte del nombre de Dios, Elohim. Ahora veamos las mismas señales. Vemos a Billy Graham yendo a Sodoma, pero este hombre dice que vendría uno a la iglesia elegida. Ahora, ¿ven, hermanos? ¿Es eso escritural? La congregación dice, amén. Entonces crean, y si Dios dice, confirma que lo que yo digo es verdad, entonces si es la verdad, ustedes oren, y yo me rendiré, ustedes ríndanse, vean lo que el Espíritu Santo dirá. 75. Ahora bien, la Biblia dice que el ángel tenía su espalda volteada hacia la tienda. Miren, cualquiera aquí que me conozca, por favor, no ore. Si usted me conoce y sabe que yo sé de su problema, no ore.
solo aquellos que no me conocen y saben que yo no sé nada tocante a ustedes, ustedes oren, vean lo que Él hará. Miren, solo permitan, estén orando. Y Señor Jesús, este ministerio pronto llegará a su fin. Yo creo que esto pronto terminará. Yo creo que la venida del Hijo esperado por la simiente de Abraham pronto llegará. Pero para que tu palabra sea cumplida, Señor, perdón, permite que se sepa esta noche que tú eres Dios y que yo soy tu profeta o tu siervo, nacido, enviado, ordenado para esta obra, para que eso pudiera ser una señal a la iglesia, al elegido, a la simiente de Abraham llamada a salir, de que el fin está a la mano. Sea así, Señor, permite que algunos allí de la simiente de Abraham toquen el borde de tu manto. Luego háblame, Padre, para decir las palabras que tú quieras que yo diga. 76. Ahora ustedes oren, miren, ante a mí, con mi espalda volteada a la audiencia, está una mujer sentada allá atrás en esta dirección. Ella está sufriendo de problema del estómago. Ella también tuvo un accidente automovilístico. Ella no es de aquí, ella es de Kentucky. Su nombre es la señora Allison. Póngase de pie, señora, y reciba su sanidad. Crea en el Señor Jesucristo y sea sanada. Miren, yo nunca he visto a la señora en mi vida. Si somos desconocidos, señora, levante su mano. La señora que acaba de ser sanada, levante su mano. ¿Es él todavía Dios? La congregación dice, amén. Miren, yo les pido a algunos del resto de ustedes que hagan la misma cosa. Yo voltearé mi espalda directamente detrás de la mujer. Está una mujer que también está sufriendo. Ella tiene una infección del riñón. Es una mujer bastante robusta, señora Wong. Póngase de pie y reciba su sanidad. ¿Soy un desconocido para usted? ¿Somos desconocidos uno del otro? Yo no sé nada tocante a usted. Si eso es correcto, levante su mano, que usted estaba orando. Dios la bendiga. Se puede ir ahora, sea sana. ¿Es Dios todavía Dios? Amén. Sí, puedes creer. Problema de espalda y problema de riñón. Allí al terminar la fila, señora Day, ¿quiere usted recibir su sanidad? Usted la puede recibir también. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto en mi vida. Si eso es correcto, señora, menee su mano de lado a lado. Nosotros no nos conocemos uno al otro, ¿ven? ¿Qué es? Es la fe de ustedes para creer. Si puedes creer, todo es posible. ¿Es correcto eso? 77. ¿Qué de esta sección en alguna parte de aquí? Tengan fe, hay un hombre parado enfrente de mí. Él tuvo una operación de hemorroides. No le ayudó nada, señor Day. Perdóneme, señor Short. Póngase de pie y reciba su sanidad. Con mi Biblia delante de mí, yo nunca he visto al hombre en mi vida. Somos totalmente desconocidos uno del otro. Con el crecimiento en la nariz allá atrás. Señora Bronwan. ¿Qué es de usted? ¿Se pondrá de pie y recibirá su sanidad? Yo no la conozco, yo nunca la he visto en mi vida. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La señora con problema en la pierna, preparándose para una operación. Allá, señora Conner, póngase de pie y reciba su sanidad. El caso de vejiga caída sentada al lado allí, preparándose para una operación. Señora Dixon, póngase de pie y reciba su sanidad. Yo nunca las he visto en mi vida y Dios es mi juez. 78. Este es el tiempo del fin, iglesia. Dios llamó a Abraham por justificación, santificación, el Espíritu, posicionando al Hijo y apareciendo en carne humana ante el tiempo del fin. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Cuántos de ustedes que levantaron su mano hace un rato que querían ser recordados en oración, que nunca han visto algo como esto antes y ahora ustedes están contentos que recibieron a Cristo como su Salvador? Póngase de pie. Ustedes que han creído y que están contentos que recibieron a Cristo como su Salvador, pónganse de pie. Todos ustedes ahora. Ustedes que no se avergüenzan. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Correcto, ¿ven? Correcto, Dios lo bendiga. ¿Cuántos quieren ser sanados ahora y creen que Él está aquí para sanarlos?
Vean, yo nunca toqué a esas personas, fueron 10 o 12 o más personas, las que hayan sido, cuando pasó por la audiencia, yo nunca toqué a uno de ellos, sino que ellos tocaron algo. Este micrófono está mudo a menos que algo esté hablando en él. Yo estoy mudo también respecto a algo como eso. ¿Cómo hubiera sabido yo? Dios. Ellos tocaron a Dios. Dios habló a través de mí y les dijo a ellos la mismísima cosa que querían. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Lo hace eso a él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Amén. Entonces yo les pido a todos ustedes que necesitan sanidad en su cuerpo, que se pongan de pie en el nombre de Jesucristo, iglesia. Ustedes ven a estas personas que quieren sanidad. 79. ¿Cuántos que están cerca de ellos son creyentes? Levanten su mano. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Ustedes párense al lado de ellos y pongan sus manos sobre ellos. Pongan sus manos sobre ellos. Ahora pongan sus manos unos sobre los otros mientras ustedes van por la audiencia al que esté en necesidad. Ahora, ¿cómo oran ustedes en su iglesia? De la manera que ustedes oran en su iglesia, ustedes, de la manera que ustedes le oran a Dios en su aposento secreto, oren por esa persona sobre la que ustedes tienen sus manos mientras yo oro por todos ustedes. Nuestro Padre Celestial, ha sido una reunión larga, pero no hay duda que será una que siempre será recordada. Estamos en el tiempo del fin y lo vemos. Estamos aquí esta noche como gente que sabe que el tiempo está a la mano. No hay nación. Perdón. Nadie que pueda evitar esto, ninguna persona puede evitar que suceda. Dios así lo dijo y sus palabras son verdaderas y hemos visto toda confirmación de la que él habló. Y ahora tu gran espíritu está aquí. Tu gran espíritu está aquí en el edificio, más allá de toda sombra de duda. El mismo Dios que predicó el mensaje, el mismo espíritu que habló, es el mismo que probó que él es el mismo que estuvo en carne humana, comiendo y bebiendo como un hombre, sentado delante de Abraham, antes que fuera el tiempo del fin para esa generación. Así es ahora, Señor, el tiempo del fin está aquí, y esta gente sabe que Jesús, el Hijo de Dios, dijo que estas cosas reaparecerían otra vez, como lo fue en Sodoma, antes del tiempo del fin, Señor Dios. Nosotros no tenemos una sola sombra de duda de que está aquí. Ellos están orando unos por los otros. Ellos son creyentes. Ellos se levantaron para confesar su incredulidad. Ellos pusieron sus manos unos sobre los otros para orar unos por los otros. Yo condeno al diablo de enfermedad, dolencias, aflicción o pecado que los está molestando y la incredulidad que les impide que reciban su sanidad. Yo le pido a Dios que haga retroceder la sombra de incredulidad y permita que el Espíritu Santo proveniente de El Shaddai se derrame dentro de estos hijos de Abraham, el gran dador de fuerza, y que sane a cada uno de ellos, mientras condeno al diablo y los hago libres en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga, mis llamadas hermanas y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, el Pacto de Gracia de Abraham, servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 17 de marzo del año 1961, que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El Pacto de Abraham Confirmado.
también predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961. Iniciamos de nuevo mensaje, hermana Margarita, por favor, párrafos 1 al 7. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos, preciosos mensajes. El pacto de Abraham confirmado, del año 610318. De Milltown, Ohio. Párrafo 1. Gracias, hermano Sullivan. Pueden tomar asiento. Es bueno estar en la casa del Señor nuevamente en esta noche. Este lugar que sirve ese es propósito. Estoy muy agradecido por la oportunidad de ministrar otra vez esta noche. Anoche tuvimos un tiempo en sobremanera grandioso. Yo lo tuve de todas formas. El Señor derramó sus bendiciones sobre mí hasta que no pude dormir la mitad de la noche. Y luego él estaba leyendo un pequeño artículo. Alguien me escribió una carta y me envió un pequeño pedazo de papel. El Señor me dio un pensamiento muy sobresaliente al respecto. Si es la voluntad de Él, mañana en la tarde quiero expresarlo aquí mismo, predicar de ello mañana en la reunión de la tarde. Ahora estamos teniendo la razón que estamos teniendo la reunión en la tarde. Ahora el hermano Sullivan me invitó a tener compañerismo con su gente y ustedes personas aquí, y él lo dispuso en la armería para que no fuera solo en su iglesia. Yo creo que él es un real caballero. ¿No piensan lo mismo? Realmente fraternal. Párrafo 2. Y otra cosa, pensamos que estaría bien si no tenemos el servicio el domingo en la noche, para que de esa manera la gente no pierda sus cultos regulares. Pueden tener escuela dominical y luego también el servicio del domingo en la noche. Y algunos de ustedes, miembros de estas iglesias, espero que le comuniquen de ello a su pastor, si acaso no está en la reunión. Esa es la razón por la que lo hacemos. No estamos aquí para impedir la causa de Cristo. Estamos aquí para ayudar a la causa de Cristo, tratando de hacer todo lo que podamos para cooperar todos juntos en la medida que podamos ayudar a las personas. Y en vez de que el hermano Sullivan dijera, bueno, entonces solamente lo tendremos en mi iglesia, pues él lo dispuso en el auditorio para que todos pudieran ver que no hay un motivo egoísta. Y luego, en vez de tenerlo el domingo en la noche, lo tendremos el domingo en la tarde, el cual siempre es un grupo más reducido en la tarde que el domingo en la noche. Pero no estamos aquí por el dinero. No estamos aquí para ver que tanta gente podamos atraer. Solamente estamos aquí para tratar de poner nuestra parte en el reino de Dios, para ayudar a todos. Es por eso que estamos aquí. Párrafo 3. Ahora, extraoficialmente, y el hermano Sullivan no tiene el conocimiento que yo sé esto, pero yo sé que hasta este momento él está corto en las finanzas de la reunión. Ahora, mañana en la tarde no se hará una ofrenda de amor, se hará una ofrenda para gastos. Y si los gastos no se han cubierto para mañana en la tarde, yo enviaré un giro telegráfico a casa inmediatamente a la iglesia y pagaremos cada centavo de ello antes que nos vayamos de esta ciudad. No habrá nada pendiente, no dejaremos deudas al partir. Si no recibimos bastante para los gastos de la ofrenda de amor, mañana en la tarde ustedes hagan una ofrenda de amor para el Señor Jesús en lugar de para mí, para que se puedan pagar las deudas. Ahora, el hermano Sullivan iba a pagar todo él solo, pero ya no lo hará. No dejaré que él haga eso. No,
lo haremos nosotros mismos. Y luego, si no hay suficiente para terminar la reunión, entonces averiguaré y giraremos el dinero desde mi iglesia en Jeffersonville hasta aquí para pagar la deuda. Para terminarla, para que todo quede pagado, las sillas, el auditorio, los anuncios, cualquier cosa que se tenga que cubrir, nosotros lo pagaremos. Nos aseguraremos que quede saldado. Eso sería lo justo para con nuestro hermano Sullivan y la gente. Ahora, si ustedes pudieran, deseo que puedan, si su pastor no está aquí, si pudiera invitar a la iglesia para que venga mañana en la tarde, será un mensaje profético que yo creo que me parece que el Espíritu Santo lo puso en mi corazón después de haber leído ese artículo del día de hoy, que yo debo de traer ese mensaje el día de mañana, párrafo 4. Y ahora los siguientes servicios que tendré, hasta donde yo sé, es el domingo de Pascua en el tabernáculo donde habrá servicios bautismales y demás. Luego iremos a Bloomington, Illinois. El hermano Sullivan me invitó a que me quedara un par de días de la próxima semana, si es que podía, pero estoy muy cansado para hacerlo. Mis amigos, ya no me queda garganta. Yo he estado en servicios desde Navidad, ¿ven? Y estoy muy, muy cansado y estoy con anticipación por estos 3, 4 o 5 días, los que sean, para descansar. Y no me puedo quedar en casa y hacer eso. Simplemente tengo que salir a alguna parte y descansar, porque tengo reuniones de domingo a domingo. Y luego de allí voy a Chicago, de domingo a domingo. Y luego de allí a Grand Prix, Prairie, Columbia Británica. O mejor dicho, a Alberta. Y de allí a Dawson Creek, Columbia Británica. Y tal vez por Saint John. Y así sucesivamente hasta Miami, Florida y quizás a Washington D.C. Este verano en una carpa grande, si es la voluntad del Señor. Los hombres de negocio de allí me enviaron un recado a la otra noche. Muy hermoso. Cuando estuvimos en Richmond, los hombres de negocio de Washington D.C. me enviaron una carta especial que la reunión que tuvimos allá esa noche, una sola noche, yo creo que era en el salón de congreso o en algún salón allá en Washington, que ellos quieren que regresemos otra vez e instalemos una carpa grande. Y ellos dijeron que si no cubríamos los gastos allá en Richmond, bueno, ellos no dirían nada al respecto, pues ellos mismos los cubrirían, los hombres cristianos de negocio. Ahora, eso es realmente pararse al lado de uno, pero el Señor intercedió y cubrimos los gastos. Todo salió bien en ritmo, así que puede que vaya ya, no para una reunión, sino solo para tener compañerismo con aquellos preciosos hermanos quienes estaban listos para ayudar en tiempos como esos. Párrafo 5. Ahora, estén seguros de recordar lo de mañana en la tarde. Eso empezará. Creo que el hermano Sullivan ya lo anunció a las 2. Y miren, a propósito, si nosotros no... Creo que repartieron algunas tarjetas de oración anoche. Yo creo que Billy me dijo que repartieron tarjetas anoche las A. Y se me hizo muy tarde para llamarlos aquí arriba para orar por ellos. Yo los trataré de llamar esta noche si puedo. Si no puedo, de seguro los llamaré mañana y les diré que vengan aquí mañana. Y en la tarde los podemos seguir llamando, si es que no nos tenemos que quedar un poco más tarde. Nos vamos a quedar hasta las 4 y no podemos quedar hasta las 5. Nos podemos quedar hasta las 5 para orar por todos. Y luego si ellos van, ahora, si ustedes tienen alguna gente enferma por la que ustedes quieran que yo ore, yo tengo un sentir muy extraño tocante a algunas cosas. Así que vale más que ustedes las traigan aquí mañana, ¿ven? Así que quizás pase un tiempo antes que me vuelvan a ver. Así que si ustedes quieren que yo ore por sus amados, entonces ustedes tráiganlos mañana en la tarde y entonces les daremos una tarjeta de oración. Si ellos empiezan
a las 2, es mejor que ustedes estén aquí a la 1:15 o a la 1:30 por lo menos. Y yo voy a enviar al hermano Leo, Ken y Billy. Ellos que vengan y les den a la gente las tarjetas de oración. Los que ustedes, para cualquiera que quiera una tarjeta de oración. Y ustedes saben el sistema de la manera que lo hacemos. Nosotros mañana probablemente la repartiremos, porque vamos a tratar de ver cuánta gente está enferma que quiere que se ore por ella. Párrafo 6. Ahora, antes que sigamos más adelante, hablemosle a nuestro gran majestuoso Señor y Maestro, el Señor Jesús. En Él tenemos nuestra confianza por su infinita y sublime gracia. Amén. ¿A cuánto les gustaría ser recordados en oración? Háganlo saber levantando la mano. El Señor los bendiga, mis hermanos. Mientras inclinamos nuestro rostro, nuestro más santo y justo Dios y Padre, entramos en tu presencia. En esta noche, con corazones humildes y espíritus que están listos y dispuestos a recibir tu mensaje, te pedimos que tú nos unjas, Señor, para finalizar este capítulo sobre Abraham y sus hijos después de él. Yo oro para que tú bendigas el mensaje de esta noche y el mensajero y aquellos que lo reciben. Amén. Glorificante a ti mismo. Y si es tu voluntad, que oremos por los enfermos, que haya una abundancia excesiva de gozo y de poder entre nosotros esta noche. Salva a aquellos que no son salvos. Sana a aquellos que no están sanos. Llena con el Espíritu Santo a aquellos que están buscando tu poder y bendición. Da gracia a todos nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 7 para terminar. Y yo creo que los muchachos han estado repartiendo un pequeño panfleto aquí. Creo que ellos, he llamado la revista La Voz de los Hombres Cristianos de Negocios. ¿Cuánto la tienen? Muy bien, si ustedes no la tienen, consíganla esta noche. Gene, me pregunto si pudiera pedirte o a ti o a alguien que algo de los muchachos vaya a la puerta por donde sea que salgan, o alguien, por cuánto la venden, por 10 centavos. Si ustedes no tienen el dinero, tómenla de todas maneras, yo la pagaré. Ven, yo quiero que lean ese testimonio ahí de la visión. Solo yo quiero que toda persona aquí reciba una. Si ustedes no la pueden pagar, bueno, cóbrenmela a mí y todos estén seguros de recibir una. Es la revista La Voz de los Hombres Cristianos de Negocios. Y ellos escribieron una visión allí que el Señor me dio recientemente y sencillamente puso mi corazón en fuego. Ellos no la tienen toda allí. El hermano Tommy Hicks, o mejor dicho, Tommy, no recuerdo su apellido, el de editor en esos momentos. Nichols, gracias, Rey. El hermano Tommy Nichols la escribió, pero él no la escribió completa allí, pero estaba. Él no escribió allí de cuando yo vi a mi... No creo que la escribió allí, de cuando vi a mi perro y a... Cuando se poner a pensar sobre de qué los animales quedan estar en el reino, pero sí están allí. ¿De dónde vinieron ellos, esos caballos que ellos llevaron a Elías? ¿De dónde vino ese en el que Jesús venía cabalgando y los ejércitos del cielo? Ven, ¿de dónde van a comer juntos el lobo y el cordero? Ven, seguro, solo piensan. Nosotros solo adquirimos nuestras ideas concretas. Y si algo no se ajusta a eso, bueno, entonces no queremos nada que ver con ello. Ese es el problema. Pero sin embargo, eso está bien. Y hay suficiente allí. Párrafo 8. Dios les bendiga, hermanos.
Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado El Pacto de Abraham Confirmado, predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1961, por nuestro profeta Elías Gentil, William Marion Branham. Nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, unirnos de esta forma para comprender, entender y aprender de ti, puesto que ya no nos queda mucho tiempo, Padre. Tú nos enviaste un mensaje glorioso para este último tiempo y esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, a cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, oh, Padre. Este mensaje que dado la vuelta por todo el mundo, son que dijiste en el 3:2-14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gracias, amantísimo Padre. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo. Usted dure estos gloriosos mensajes. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena juntamente, te decimos muchas gracias por este privilegio, Señor. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Shalom, hermana. Shalom, shalom, shalom. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. El fruto de un árbol no podrá. Dios le bendiga, hermana. Mientras se encuentre apartado del sol, una semilla no podrá nacer. Mientras se encuentre apartado del sol, el fruto de un árbol no podrá madurar. Mientras se encuentre apartado del sol, ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Oh, y fuera de tu palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar. Atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya salió el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. Se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol
podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. De tu palabra quiero rezar en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya ha salido el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. Mortales.